buenas tardes. Bienvenidos a otro domingo más con Juan Jaicía, hoy de nuevo con Flunky. No solo vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de aquellos maravillosos años. ¿Te acuerdas que hacías en los 80? ¿Habías nacido? ¿A qué jugabas? ¿Tenías balón, bicicleta, patinete, la primera y la segunda cadena? No, no había mucho más con lo que entretenerse y nos entreteníamos, ¿eh? ¡Ay, aquellas series de dibujos y no las que ponen ahora! Esas películas ochenteras, Regreso al Futuro, Cazafantasmas, Aliens... Tantas y tantas películas de los 80, ¿verdad? Eso sin contar que antes de tener consola o microordenador, había que empezar por si tenías teles en tu cuarto, ¿verdad? Porque esa era otra, tener tele en tu cuarto. Todo eso y mucho más hoy con Flunky y con vosotros. Bueno, bueno, el eterno debate, como dice nuestro amigo Ignacio de Program Bytes, ¿VHS o beta? ¿Tú de qué eras? ¿VHS? ¿Beta? ¿Tenías vídeo? Buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a otro domingo más con Juan Jaicía, hoy con el amigo Flunky, que repite, antes de saludaros a todos, Flunky, muy buenas tardes, gracias por pasarte por aquí una vez más. Hola Juanje, buenas tardes, lo primero de todo, gracias por invitarme, un saludo a todos los amiguetes que me han dado la cuadrilla del chat, y espero que pasemos una buena tarde hablando del top 10 de Spectrum y de... viejos y viejos recuerdos de las series y programas de nuestra infancia. Sí, decirle a la gente que primero vamos a hablar de aquellos maravillosos años, de aquellos 80 maravillosos, aquellas series de dibujos, aquellos recuerdos que tenemos, el eterno debate que hay que añadir, como dice Enrique García también. Muy buenas tardes, que qué pasó con el VHS, el Beta y el 2000, ¿verdad? ¿Qué pasó con todos aquellos formatos y demás? Y antes de empezar, lo dicho, Flunky, muchas gracias por estar aquí. Vamos a saludar a todos nuestros amigos, a Eva, Roberto Herrero, Nansoff, Enrique García, el Gomas 8 bits, un poquito de todo, Ignacio de Program Bytes, Nansoff, Mr. Kamikaze, Karagunis, Roberto Herrera, Don Enrique García, por supuesto, Amicon Retro TV, David Moya y todos los que vais llegando, pues bienvenidos. Y ya os digo que esta tarde van a aflorar los recuerdos, porque voy a intentar, si no RTV no le da por meter mano y demás, vamos a poner unos vídeos, unas intros de aquellas maravillosas series de dibujos de la época. Buenas tardes, Pablo. Y la gente, los Flunky, ahora te he visto ante el comentario, te ha molado el vídeo al igual que a Pablo 23 del China Miner, ha molado. Sí, es que lo están probando, de hecho.
Bueno, ¿y te has caracteriza, pasado la primera pantalla o no? cojones. Joder, me he llegado, me he saltado tres bichos solo. Bueno. Es un juego de mierda, tío. O sea, Un juego de es un juego mierda, de mierda, tío. directamente. Da saludos de China Miller, más conocido por Chino Cudeiro. Sí, señor. Sí, Sí, señor. ah, es un juego roto. Bueno, no sé qué edad media tendrá la gente del chat. Muchos de ellos igual no habían ni nacido en los 80, pero nosotros en los 80 ya estábamos por aquí, ¿verdad, Flunky? Sí, yo ya en el 80 tenía 7 añitos ya. Ya, la quinta del 73, ahí, del La 74. 73, sí. Muy Porque bien. tú y yo somos de la misma quinta, Somos ¿no? yo soy de la quinta del 73, así que fíjate tú. Ya Sí. somos los Qué bien nos abuelitos. conservamos, ¿eh? Eso es Y que nos hemos conservado mejor, Enrique tío. García también, ¿eh? Enrique García también También. es de la misma quinta, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, como decía, si después me echaremos un vistazo al top 10 juegos de Spectrum que habéis votado vosotros, aunque subiré el vídeo que tenía previsto, le echaremos un vistazo y los comentaremos. Pero antes, sin duda, quiero reflexionar y quiero dedicar el programa a aquellos maravillosos años. No sé por qué tenemos esa añoranza, ahora que la gente del chat, Juan de Muy Buenas Tardes, lo vaya comentando. No sé por qué esos años 80 nos marcaron a todos, pero no solo a todos los que estábamos por allí, incluyéndonos a nosotros si teníamos 10, 12, 15 años, etcétera, sino que marcaron a una generación, no solo en el panorama del auge de los videojuegos y demás, sino también en el panorama de creatividad. Estábamos en plena transición, como aquel que dice, la movida de los 80, la movida madrileña, en fin, eran muchas cosas y fueron cambios no solo a nivel tecnológico, sino también ideológico, ¿verdad, Flunky? Sí, y cultural, sí, es que fue una verdadera eclosión, y más en este país, que veníamos de una dictadura férrea de 30, 40 años. Y claro, aquí se nos juntó todo un poquito, ¿no? Esas ansias de libertad que tenían más de una generación, con un crecimiento tecnológico, con un crecimiento cultural, y esto fue una verdadera explosión, una olla a presión que reventó para bien, que reventó para bien. Ahí tenemos a Nanso, febrero del 73, Nico Gali, buenas tardes, julio del 74, Sí. Enrique García, como hemos dicho, del 73, y Ignacio de Programby, e Ignacio de Programby nos lleva el leo a todos porque es de la cepa del 67, o sea que él ya es reserva, él ya es el amigo Ignacio, es ya la caña de España. Yo recuerdo eso, ¿no? Lo he dicho al principio en la intro, no sé si se acordarán, a mí me gustaría que la gente del chat nos lo dijera. Evidentemente, no solo no teníamos microordenadores, raro era el vecino Millonetis que tenía un Atari 2600, raro era la vez que le metías mano en el monedero a tu madre o algo para cogerle 5 duros, gastar aquella asignación semanal Sí. en los recreativos y demás. Pero yo creo que hoy por hoy se está perdiendo lo que teníamos en aquellos tiempos, y yo creo que es fruto también de toda esta evolución tecnológica, que era tan sencillo como jugar en la calle, tío, con un balón, con los amigos, que si rescate, que si, ¿verdad? Todo eso se perdió, tío. Ahora vas a la calle y nada más que ves niños en parques, no lo ves como nosotros en las sobras dando por culo, en los llanos, jugando a fútbol. Ahora es todo polideportivo, ¿verdad? Yo creo que en la calle había que Ahora está ir. perdido. Se ha perdido, ¿verdad? Esa sensación de libertad que teníamos los críos entonces, ¿no? Que salíamos por las calles y, bueno, yo me perdía y bueno, de hecho, no, claro, obviamente no había móvil, pero yo recuerdo a mi hermano recorrerse toda la ciudad para buscarme y me encontraba. O sea, y yo podía estar como 2 o 3 barrios más para allá, ¿no? Y sí, eso ya no se ve, pero eso ya no se ve desde hace muchísimo tiempo, ya Sí, no es una no, 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 cuestión. exactamente, no es una cosa de ahora, es una cosa propia de los 80, ¿verdad? Sí, y yo creo que fuimos la última generación, porque yo de hecho me llevo con mis hermanos bastantes años, ya lo he dicho alguna vez, y siempre mi madre me ha estado recalcando, no, ja, pues en la época de tus hermanos había mucho más niños y tal, y de hecho en mi calle, la cuadrilla de chavales que nos juntábamos y tal, hemos sido los últimos, después de nosotros ya no ha habido nadie más. O sea, pero esto ya viene ya en los 90 no se veían chavales en la No, calle. no, ya había consolas de 16 bits más o menos, bueno, microordenadores de 16 bits ya había, consolas por ahí andaban, pero ya estaban las NES y las demás cosas en los hogares. Y lo que comentaba antes, ¿verdad? Que después de luchar mucho y de pelearte mucho y de comerle el coco a tus padres con que el ordenador lo ibas a usar para estudiar y demás, al final, como en mi caso, te compraba un ordenador, pero no tenías tele en tu cuarto y tenías que esperar que no hubiera novela, que no hubiera película, que no hubiera telediario. O sea que tenías las horas muy, muy, muy racionalizadas, ¿eh? Y esos ratos de espera de decir, joder, no se marchará mi madre a la compra, o mi padre se dormirá, o se marchará a trabajar, que yo quiero. Claro, eso de no tener una tele era jodido, ¿eh? Bueno, Y mira, luego dice. la machacada que te daban tus padres
es que vas a poner el ordenador en la tele y lo vas a romper, se va a Sí, romper. es verdad, eso de que te ibas a cargar el tubo, te vas a cargar el tubo con Sí. esos colores tan vivos, yo lo recuerdo Sí, perfectamente. sí. Venía el cabrón de mi hermano y decía, eso un día me acuerdo con el checker flag, las ruedas, ¿sabes? Que tienen ese efecto. Eso seguro que rompe la tele, le decía a mi madre. Y yo le miraba como, cállate, cabrón, cállate. Bueno, eso por un lado, el tema de que había pocos o ningún microordenador o Atari 2600 en casa de nadie, y cuando había, pues era el, como se suele decir, el rey de la fiesta, ¿no? Porque el que tenía un Atari 2600 parecía poco menos que le faltaba, que alguno he conocido yo que cobraba 5 euros por entrar y echarte cuatro partidas al Pac-Man y tal, y era el rey de la fiesta, ¿no? Ese era el rey del barrio, era el que tenía cualquier tipo de maquinita, ya fuera Atari 2600 o aquellas, ¿tú te acuerdas aquellas que vendían a los bazares, sobre todo por aquí, por Ceuta, que las conectaban y eran las programables, como las que hemos visto en Retro Sevilla y demás, que tenían el Pong, tenían cuatro o cinco juegos y eran de estas que se enchufaban a la tele igual que el Sí, Atari que eran de palitos, todos los juegos eran de palitos, ¿no? Exactamente, y eso también, el que tenía eso era la hostia, ¿verdad? Sí, que al final todos los juegos eran iguales. Yo tuve uno, una de esas me trajeron de Andorra y sí, eras el rey del mambo. Ese fue el primer sistema que entró. Yo siempre digo que fue el Spectrum, pero siempre me olvido de este. Ese fue el primer sistema que entró en mi casa en el 83. Bueno, a saludar al bueno de Javi Ortiz que acaba de entrar, dice que grande juntos, joder, pues cuando tengas un rato sabes que te conectas al Skype y te viene aquí a charlar estas cosas con nosotros y le digo a Ignacio lo Sí. mismo, que si les apetece pues que nos den un toque. Embajadores también acaba de entrar por aquí, Caragunis creo que ya lo había saludado. Y hay una cosa que me hace mucha gracia que había dicho aquí antes Roberto, que dice, nadie jugaba al Salto Machuca, es que vamos a ver, una cosa es Hola, hola. que los juegos igual no se llamaban igual en distintos puntos de España, ¿no? Se te ha perdido, Juanje. Se me ha ido el vídeo. Sí, se te ha ido, sí, Bueno, el vídeo no, se te ha ido a ti, no te he escuchado yo en Skype. O Ah, pero ¿me escuchas sea, ahora? te has parado, no me entero de nada. Vale, ¿se escucha ahora? Sí. Ah, vale, decía eso, ¿no? Que le comentaba a Roberto Herrera si nadie veía jugar Machuca. Y digo que según los territorios, según la región de la península de España donde jugara, a las cosas les podían cambiar el nombre, ¿no? Que si Guachi, que si Rescate, que si no sé Machuca, no qué. sé lo que Yo no será, sé lo que es Machuca, así que nos lo no sé explique. si se refiere al Moscabá. Nosotros decíamos Moscabá, que era, te ponías en una fila de todos así agachados y venía uno y saltaba en las espaldas de los demás, no sé. Eso el pingo, eso lo llamaba aquí el pingo o el pongo, yo no me Pues acuerdo. aquí era Moscabá. ¡Moscabá! Saltaba encima y anda. Ha habido muy pocas, para las tropelías físicas que nos hemos hecho, ha habido muy pocas minusvalías y muy pocas Sí, piernas. sí, sí. Pero sin embargo, tú ves ahora a los niños y parece, y yo lo digo como padre, parece que tratamos a los niños como si fueran de cristal. Y yo muchas veces digo, déjalo que vaya y se mate vivo por ahí y venga a la casa Sí, con heridas claro. Que y se abra la cabeza y las yo qué sé, rodillas, tío. claro. Porque la verdad es que si te pones a pensar las de cosas que hacíamos en aquellos tiempos con la bicicleta, tú piensas que si tu hijo lo hiciera ahora te echaría las manos a la cabeza y te darían las siete cosas. Pero la diferencia de los padres de hoy en día con los padres de antes es que, por ejemplo, mi padre, yo iba a donde mi padre diciéndole, me he caído con la bici y me pegaba un tortazo y dice, toma, pues para que espabiles, plas. Era otro Sí, tipo de no, educación. y sobre todo una cosa que también ahora también está en boca de todo, es el tema de los métodos educativos, es decir, el cachete en el culo, el reglazo en los nudillos, en fin, eso también sería un tema delicado y de debate, pero también Sí. ahora mismo hay una falta de valores por la gente adulta o por los valores en general que no había en nuestra época, y eso le gusta a la gente o no, eso es así, o sea, Eso es así. como te contestan ahora los niños por la calle, que si con el vacile que te contestan y con la ¿Hay prepotencia. algún tipo de relación Yo entre ahí lo dejo, ¿no? Yo ahí lo dejo, ¿no? ¿Hay algún Antes. tipo de relación entre aquella educación férrea que nosotros, muchos de nosotros sufrimos, con los valores y con el comportamiento y esta mano blanda que hay actualmente ahora con el comportamiento de los chavales? ¿Quién no tuvo en los 80 un profesor cabrón tirano que le decía, pon la mano que te voy a dar con la regla, pero ponla así, Ponle que así así, duele así. menos, así duele menos? Hijo puta, así duele menos. Así duele menos. Y los castigos eran mucho más privativos que los de ahora. O sea, no, pero no solo por los profesores, sino también por los padres. Ahora Sí. como que somos más blandengues, ¿no? No sé, Sí. yo lo veo así.
Somos como hablamos, Blandengue. Dices por Mr. Kamikaze, dice, con la bici y con los Vespinos. Yo los Vespinos que tuve a mi disposición fueran los Vespinos que me dejaba alguno. Yo nunca tuve ciclomotor propio. No sé si tú has tenido Yo tampoco. ciclomotor propio No. con 15 o 16 años. No, no, di bastante la vara, pero no coló. Bueno, os voy a poner, vamos a poner, vamos a ir viendo para que tampoco el directo se nos, bueno, está también diciendo una cosa ahí, una cosa a raíz de lo que estábamos hablando de los métodos de educación, es que con el tema de que con cada signo político ha habido tantos cambios educativos y demás, hay que tener en cuenta que nosotros somos de EGB, BU y COU. Yo no sé si Ignacio será de EGB, BU y Reválida o lo que hubiera antes, o el COU. Yo, para mí, el sistema de educación que hay ahora, o el sistema, mejor dicho, educativo, no lo entiende ni su padre. Yo no sé, yo EGB, BU y COU o EGB, Formación Profesional y demás, lo veía como menos lioso de lo que hacen ahora, ¿no? No, no sé, yo para eso siempre he Ahora que si sido la ESO, que si la el O, lo grado, otro, la ESO, lo otro y lo la demás, para allá. IEF, yo creo que no lo saben ni ellos. Y encima, como cada 2 años hay reforma de Sí, la ESO sí. educativa, pues ¿quién se lo va a aprender? Ahí llega también Johnny. Mira, a mí con RetroTV se está retratando. Y dice, yo tiraba canutos en la foto del antiguo rey que ponía encima de la pizarra. Aquella guerra que hacíamos con los Bolivic, ¿te acuerdas? Sí. El mítico crucifijo, que ya me imagino que estará erradicado de todas las aulas, y la foto del rey con la reina Sofía. La foto del rey Sí. con la reina Sofía, eso estaba en todas las aulas, macho. Eso era Sí, tan en el colegio. típico, eso era tan típico como la foto de la enfermera que hacía así en los hospitales y los ambulatorios, ¿verdad? Sí, Esa también se está perdiendo, ¿eh? ya me acuerdo yo de aquella, sí. Mira, ahí tenemos a Ignacio, que dice que él ha sido de EGB, BU y COU, supongo que al Sí. igual que tú, ¿no? Sí, claro. Cuando el COU era una absoluta pasada, había institutos en los que el nivel era altísimo de aquella época. De aquella Sí, época, sí, sí. en matemáticas, por ejemplo, se daba un nivel lo mismo que el primer año de carrera en ingeniería técnica. Y ahora los chavales, no sé. Bueno, No sé qué está acaba de pasando. entrar también Madrid Explain. Decía que vamos a ir poniendo para que no se nos haga muy, para que no se nos haga muy largo. Bueno, no vamos a hablar de la noticia triste. Sí, antes de empezar a ver la serie de dibujo y hablar un poquito de lo que había antes, una noticia de la cual se ha hecho eco el amigo Flunky, también la he leído en el portal de Javi del Mundo del Spectrum, es la triste, que supongo que Ignacio también lo habrá reflejado en el blog, es la triste desaparición de uno de las figuras más importantes dentro de aquellos que hemos vivido la época de Spectrum, y más concretamente de Micro Hobby, ¿verdad? Del bueno Sí, de Ponce. Vosotros entonces recordaréis aquellas magníficas ilustraciones de Ponce Micro Hobby, y no sé si fue el día 23 de este mes o el 25, ¿cuándo fue exactamente, Flunky? 23 me parece que ha sido. Con tan solo 65 años, no, no tengo más información porque no me ha dado tiempo de leer el artículo de los compañeros del Mundo del Spectrum, pero Sí, aquellos que no tampoco. conozcáis a la labor de Ponce, deciros que la mayoría de los micro hobbies de la época, incluso yo creo que semanales o quincenales, las ilustraciones que hacía eran brutales y eran fruto de este hombre, ¿verdad? Sí. Era un tío. Fue un artista con la copa de un pino. Es que el estilo artístico que tenía. Es que la primera época de Micro Hobby, sobre todo, o sea, la que era semanal, era puro Ponce. O sea, es que era pensar en Micro Hobby y acordarte de aquellas portadas. O sea, era maravilloso. Era el mejor envoltorio que podía tener esa revista, ¿no? Este tío era un verdadero artista. Y encima yo tuve el privilegio y el honor de conocerlo en persona en la Retro Euskal. Estuvimos un rato con él y hablando y sacando unas fotos y tal. Y era un tío maravilloso, era maravilloso. Tío cariñoso, cercano, amable, súper simpático. Era un tío, a mí la verdad que me ha dolido bastante haber leído esta noticia en el mundo del espectro. Sí, yo La creo verdad. que era un, yo creo que era igual de cercano que, por ejemplo, lo es Aspiri, ¿verdad? Un tío accesible, que siempre que no se perdía una, súper accesible, y aparte, como me comentabas antes, no solo era conocido por su labor en el Micro Hobby, sino que, como tú me comentabas antes, había hecho mogollón de cosas en otro sitio, ¿eh? Sí, por lo que hemos leído, que ha colaborado en prensa, en un montón de publicaciones, en un montón de ellas. Y luego o sea, en prensa escrita y luego también para otros medios, o sea, para otras empresas, como hemos leído a Aena, Eroski,
Prica, un montón de empresas y de proyectos. Bueno, Y pues sí, desde lo que aquí. dice Algunas, que se nos van los mejores, pues es verdad, parece ser que hay que ser un hijo de puta en esta vida para vivir 100 años, no lo sé, es que siempre la gente buena se va antes, no sé. No sé si es que hay algún tipo de ley universal que dice, eres bueno, venga, te vas con 60. No lo sé, yo es algo que también da esa sensación, ¿verdad? Bueno, vamos a añadir a la llamada a Ignacio Prim, que no sé si lo conoce, el chico que lleva Sí. el blog de, ¿cómo se llama el blog este? Del Program Bytes. Aquí lo Sí, tenemos. programa. Hombre, Ignacio, muy buena. ¿Nos Buenas. escucha? Tienes Buenas. que quitarle el sonido a, tienes que quitarle el sonido al vídeo porque si no nos vamos a ir con eco. ¿Vale? Se lo quita. Se lo quita Ignacio, no nos escucha. Quítale el sonido al vídeo de YouTube, si no, no nos vas a escuchar bien. O te vas a escuchar con eco. Ahora sí, ¿no? Ahora nosotros te escuchamos. ¿Nos escuchas tú a nosotros? ¿Qué es lo importante? Yo a vosotros sí. Vale, Ah, bien. pues nada, tú lo conocías a Flunky, Ignacio. Buenas tardes y muchas gracias por entrar con nosotros. Bueno, a Fluke sí, lo conocía de otros podcasts, de en directo, no sé, con otra gente y pues nada, aquí ya meterme un poquito con el tema que nos lleva esta tarde. Muy bien, tú como usuario del 67, cuando tú llegas a los 80 ya, pues claro que tienes, si nosotros tenemos 7, 8 años, tú ya pues tú ya irías a empezar el boom, ¿no? Bueno, todavía estaba con 13, 14 años por ahí más o menos. Y bueno, yo en aquella época, pues, yo creo más o menos como todo, ¿no? Era poco también de jugar en la calle con los compañeros, al típico, al fútbol, el que sea las chapas, el que sea las canicas. Broma en aquella época, ¿no? Las chapas y las canicas es otra cosa que se ha perdido ahora, ¿verdad? Porque las chapas era el sucedáneo del subbúteo. No sé si alguien Sí, del chat lo conocerá. estaba la chapa, la botella de Coca-Cola, los Fanta, Bueno, los refrescos los que llevamos eso sin contar la peonza o trompo, ¿verdad? entonces. Y las tabas, no os olvidéis de las tabas, ¿Las qué? también. Las tabas. Ah, mira, eso no lo conozco yo. Sí, las tabas, que eran las articulaciones de los huesos de no sé qué animal, y se jugaba con una pelota, se lanzaba una pelota al aire, y yo no me acuerdo cómo se jugaba aquello, pero. También fue muy típico de una época, ¿no? Ignacio, supongo que en tu blog si te habrás hecho eco en su momento del triste fallecimiento de Ponce, ¿verdad? Yo es que esta semana he estado un poquito desconectado, pero la verdad es que como decía por ahí alguien y Flunky, que se están yendo los mejores Ayer mismo. y una. Ayer me enteré y vamos, intenté buscar la fuente, pero bueno, al final era un grupo de Facebook. Y todos hemos concedido que bueno, ha sido una triste pérdida y bueno, el blog está también puesto, ¿no? Bueno, Que es pues. una pena porque este hombre nos ha traído muchísimos recuerdos con sus portadas para Micro Hobby, que también hizo cosas también para el mundo editorial. Yo creo que los que hemos también estudiado los libros de Santillana, algunos pues venían con ilustraciones de Ponce también. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues si os parece, voy a dar paso al primer opening, a la primera intro de dibujos que veíamos en la época. Y esta primera que vamos a ver, seguro si la conocéis tanto vosotros como el resto de amigos. Así que vamos a ver si los amigos se acuerdan de esto. Vamos a ver si se puede poner, porque ahora, claro, meter aquí a Ignacio en la llamada, igual me va un poco lento. No, me va a ir lento seguro. Vamos a ver si coge. Vamos a dar un poquito de voz. Por lo menos que se oiga, ¿verdad? Aunque no se vea bien. Y si no, pues me quito yo la cámara y ya está. Bueno, estamos hablando de Mazinger Z, de los primeros animes que seguramente hemos visto todos, ¿verdad? El primero El primero realmente, ¿verdad? Porque antes que esto no, no había nada, aquí en ¿verdad? España, el primero, que estamos hablando del año probablemente 78 78, sí. en España. Yo recuerdo estar en Parvulitos. Joder. Bueno, ya sabéis, me vais a disculpar si va un poquito a trompicón el vídeo, pero bueno, por lo menos se ven las imágenes y demás. Mira lo que os está enseñando ahí
Ahora, espérate, Ignacio, enséñalo de nuevo porque está puesto el vídeo y no, sí, y no se ve. Yo es que a Ignacio no le veo Skype. Tú a Ignacio no le verás en Skype. Bueno, vale, no te preocupes. No le veo, no. Bueno, pues ya habéis visto ahí el tema de... el temazo de... A ver, se me va a ir esto al garete. Vale. Enséñalo de nuevo, Ignacio. Bueno, pues os quería enseñar pues una recopilación que me hicieron con toda la serie, de la que solamente aquí hemos visto solamente prácticamente un cuarto de mitad de la misma, ¿no? Son 92 episodios y aquí se llegaron a emitir sobre 33 episodios. Sí, yo creo que yo he llegado a recopilar sobre 28, no más. Al menos en castellano, porque después en latino y demás tienes un huevo, pero en castellano creo que eran lo que tú has dicho, ¿no? 33, ¿de cuántos en total la serie? 98. 92. Joder, tío, 98. Mira, dice Enrique García que él pudo hablar con su creador, el japonés Shirgo, señor Go Nagai. Pues eso está muy bien, Enrique, me gustaría un día que nos comentara esa aventura de hablar con él, porque era brutal. Bueno, recordamos, vosotros cuando veíais esta serie, después de comer, eso creo que era un día a la semana, ¿no? Los viernes, los sábados, que lo echaban después de comer y era un capítulo y estaba nada más que esperando que empezara Mazinger, ¿verdad? Cualquiera de los dos puede continuar. Los sábados lo echaban, ¿no? Los sábados, ¿no? Después de comer, ¿no, Ignacio? Recuerdo verlo en blanco y negro. No, yo en blanco y negro, ¿no? Yo en blanco y negro no, pero en color sí, yo tenía tele en color, pero estamos hablando del CESA, del 78. 78, yo recuerdo haberlo visto en blanco y negro y eso, después de comer, después del telediario, el mediodía del sábado, después de comer, y estar, recuerdo, o sea, tengo recuerdos así como muy, muy vagos, ¿no? Porque yo tenía 5 años. Pero de haber flipado, absolutamente flipado con la serie, estar con Mazinger Z alucinado. Mi madre me compró una careta, me compró unos puños que metías había dentro una goma y la soltabas y salía el puño disparado. Bueno. Era la serie, ¿no? En tu caso, Ignacio, a ti te pilla más mayor que a Flunky a mí, pero supongo que te engancharía de igual manera, ¿verdad? Sí, yo también. Yo también tengo recuerdos vagos de en qué televisor, qué tipo de televisor lo veía en casa. No sé si teníamos todavía la tele en blanco y negro o si ya llegó la televisión en color. Y bueno, a mí no sé, una serie que me impactó por muchas cosas. Yo creo que también es verdad que era un poquito repetitivo en cuanto a la mecánica de cada episodio, porque siempre el Dr. Ingenio sacando nuevos monstruos, que sea Baron Nashler, en fin. Bueno, pero eso es lo típico. Pero eso era muy común y sigue siendo muy común en series como las Tortugas Ninja, las originales, sí, de dibujo y demás, que los 3 o 4 primeros capítulos como que te van poniendo un poquito en situación, al igual que las series norteamericanas de TV, y después empiezan ya lo que tú dices, ¿no? Tenemos un robot, tenemos un mal, una situación, sí, y ya empieza como a ser bastante, como tú dices, repetitivo, ¿verdad? Claro, que el primer episodio que empieza a contarte la historia, y a partir del tercer o cuarto, pues un poco la sucesión de los ataques del Doctor Infierno contra la base del Doctor... ¿Cómo se llama? El Doctor Infierno y el Barón Ashler. Sí. Luego empezaron a aparecer nuevos malotes, como el Conde Brocken, que sí, justo, curiosamente, Constantino Romero le puso voz. Ajá. ¿Quién fue el que le puso voz? Constantino Romero. Ah, Constantino Romero, vale. Yo me acuerdo de... A mí me llamaba mucho de los doblajes, el que más me gustaba era el del profesor Yumi. Era brutal. Sí, bastante bueno también. El profesor Yumi era muy bueno. De todas maneras, es curioso que hemos hablado de Mazinger Z y la gente enseguida se acuerda de Afrodita A y sus tetas. Es muy curioso. Enseguida y ese mito, ¿no? De pecho fuera. Sí, no fuera. Eso de pecho fuera se nos ha clavado a todo en la retina, nunca mejor dicho. Y la verdad es que era muy curioso. Venga, vamos a poner... Era misiles fuera, ¿no? Juanje no era, nunca dijo en la serie de pecho fuera. Creo que era misiles fuera. Pero eso yo creo que está en el subconsciente colectivo. Yo creo que decía pecho fuera, ¿eh?
Yo pienso que no, pero no sé, eso es algo que se ha quedado ahí en el subconsciente. Si hay alguien que lo pueda confirmar, pero yo creo que decía misiles fuera. La serie y buscar, ¿no? Pero bueno, yo creo que mayormente se decía misil fuera. Bueno, yo creo que decía misiles fuera, lo que pasa es que a todos se nos ha quedado lo de pechos fuera y los más atrevidos en la época. Yo desde luego la posición de donde tiene la base de los misiles, ¿no? Bueno, vamos a poner el siguiente, aunque se entrecorte. Voy a quitar yo de todas maneras mi cámara, a ver si así ahorro un poquito. Vamos a ver. A ver si ahora se ve el siguiente bien. Bueno, aquí hablamos ya de una de bandas sonoras ya de Parchís. Y no hablamos de otra serie ni más ni menos que de Comando G. Otra de las míticas, ¿verdad? De con temática de ciencia ficción. ¿Os acordáis vosotros de Comando G, de esto? De Battle of the Planets, claro. hubo incluso videojuegos para Spectrum, ¿eh? Sí, muy al estilo del Star Strike. De ese estilo de... El Spectrum y creo que el Astra también. Sí. Yo esta serie la tengo más olvidada, la verdad. ¿Cuál, la de Comando G? Que la de Mazinga Z. Mira, ahí dice Enrique García que era que él... En mi caso, yo... ¿Sí? Enrique García bueno, dice que él le comenta de lo de pecho fuera. Enrique García dice pecho fuera, Nansos dice pecho fuera, así que no sé, la gente igual lo está mirando ahora, ¿no? Bueno, yo no lo sé, pero con la serie, porque hace ya tiempo que no la revisiona. Comando G. Yo recuerdo haber dibujado hasta la saciedad la nave. La nave, ¿verdad? Haberme hecho un diseño de nave, habérmelo aprendido y dibujarlo hasta la saciedad. La nave de Comando G. Muy mítica la canción también, que podría ser interpretada por Parchís, ¿puede ser? Sí, señor. Parchís, sí. Parchís eran los autores. Y otra serie que dice Johnny John que le gustaba era la del amo del calabozo. Hoy vamos a ver unas copas. A Comando G, a Caraguni dice que le gustaba de enano. Recordemos eso, ¿no? De que en aquellos tiempos no solo no disponíamos de, como hemos dicho antes, de una tele en nuestro cuarto, sino que disponíamos de la primera y la segunda y el que tenía antena de UHF, que esa era otra. Había que hacer una instalación aparte, yo no sé si tú te acordarás o quedaréis vosotros, que tenías que tener una antena aparte, ¿verdad? Con el tema de... ¿Cómo era esto? Con el tema de la UHF, ¿no? Que no cualquiera no cogía la segunda cadena. Eso de tener segunda cadena en algunas casas era también como un lujo, ¿verdad? Sí. A mí eso que cuentas no me suena, ¿eh? No sé si sería por zonas del país o qué, pero aquí sí. Aquí en todo... Yo no sé allí en Algeciras, no, Ignacio, si tú tenías también eso, que poner una antena... Aquí en la casa, pues, como muchos hogares, pues aquí ya compramos una antena. Y con eso veíais todo. Una antena de estas exteriores y ya con eso, pues, ya se enchufa al interior de la casa y con eso ya podemos ver todos los canales. Yo creo que igual aquí por la situación geográfica de Ceuta, pues igual es que teníamos dos repetidores y había que tener dos antenas o algo, pero aquí era así. Aquí tenías que tener una antena y una de estos distinta para el tema de poder ver la UHF. Acaba de entrar también HAL 69, bueno, HAL, ya se ha quitado 69-69. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente serie, a ver si esta le trae más recuerdo a tanto a los amigos como a vosotros. Vamos a poner la siguiente. Ya, os pido perdón porque se vea mal, pero me va el PC como me va, a pedales. Esta es Dragones y Mazmorra, no sé si os acordaréis de ella. Uh-huh. Esta es un poquito posterior, ¿no? Sí. En el 85, ¿no? Por ahí, 86, ¿no? Uh-huh. La canción aquella del amo del calabozo, a ver si alguien puede mirar de quién la cantaba, porque mola un huevo. Esta serie estaba integrada dentro del programa este que presentaba el bollo de... ¿El Torre Bruno? ¿Cómo se llama la rubia spa? La de Cajón Desastre. Cajón Desastre. Miriam Díaz Aroca, ¿no? Miriam Díaz Aroca. Bueno, pero de eso había muchos programas los sábados por la tarde, del cual veremos después una intro de uno de ellos, pero teníamos La Bola de Cristal, Daba Daba Da, ¿os acordáis de esos programas? Daba Daba Da. Los unos días, sí, me acuerdo. Daba Daba Da, de... Eso. La Cometa Blanca, ese tipo de programas que bueno.
Eso de tigres, leones, todos queremos ser unos campeones, iban allí los colegios, iban allí Mira, la mira, muchachada. chicos, estáis leyendo lo que dice Nandor, que A dice ver. Afrodita por lo que vino decía pechos fuera, sino que decía fuego. Pero claro, los chavales en el colegio decíamos pechos fuera y se nos quedó a todos lo de pechos fuera. Es que yo creo que es una especie de leyenda urbana que se nos ha quedado a todos en el colectivo, en el subconsciente colectivo, ¿no? Dice Enrique García, no sé qué serie es mejor, todas nos traen buenos recuerdos. Es lo que hablaba antes, ¿verdad? De la magia esta de los 80, ¿verdad? Que no, yo creo que a nivel creativo y demás no, no se ha vuelto a ver algo parecido a la fecha, ¿no? Porque ahora tenemos otro tipo de dibujo, ahora tenemos otro tipo de series, pero no sé, no sé, yo ya no sé si llamarlo a esto más factor nostalgia o que realmente eran mejores videojuegos, o sea, perdón, mejores series de dibujo los que veíamos antes que lo que hay ahora. Hombre, Hombre, tampoco vamos a ser ahora muy objetivos, ¿no? Porque siempre, ahora vamos a ver los dibujos animados actuales con otros ojos, ¿no? Que no corresponden a los de un niño, ¿no? Pero yo creo que igual, comparando, yo creo que sí que antes había más calidad. Pero yo tampoco puedo hablar muy alto, ¿eh? Porque tampoco, no, no, o sea, no, no es que ni vea, es que no, no sé ni lo que están echando actualmente a nivel de dibujos animados. No tengo. Yo, tú que eres padre, Juanjo, igual estás un poco más al día, ¿no? De estos temas, ¿no? sí, Pero bueno, no sé qué opinará Ignacio al respecto. yo no sé, no. Creo que había más calidad en los 80 en cuanto al tema del argumento mismo de la serie, la calidad de los diseños, la animación, sobre todo. También tenemos que recordar series tan otra serie mítica de Ulises 31. Yo creo que Esa se esa la esa. marca también un montonazo de gente. La Ulises. tengo ya también al completo en DVD original, por supuesto. Y qué más, bueno, y respecto al gadget. Bueno, y las series que nos tocaban más de cerca como Don Quijote, Los Que Mosqueperros, curiosamente La ya Vuelta hemos al puesto Mundo de Willy o quiero Fogg. enseñar también un par de joyitas musicales, si se puede decir. Una de ellas es la banda sonora de David el Gnomo, Hombre, David el con el Gnomo. videojuego, David el con Gnomo. el videojuego de Spectrum. Eva se va a poner muy contenta cuando vea a David el Gnomo. Y la otra es la de Don Y esta que Quijote. estáis viendo ya, pues yo me aseguro que ya la conocéis. Aquí el LP de Don Quijote de la Mancha, con la canción de la serie y algunos trozos de varios episodios. Bueno, fijaros que supongo que muchos niños, como en mi caso, cuando vieron eso de Don Quijote, te diría tu padre, anda, pues es un libro, no me digas, lo leía y te dabas cuenta de que era un libro de aventura. Y de que no era un tostón de aquellos libros que tenían tus padres puestos en la estantería, sino que era un libro Como bastante. para enseñarle ahora a los niños el tocho del libro original de Cervantes. Pues Mira. quédase, para si un niño de aquella época, yo no sé tú, Juanje, pero a mí me manda a leer el Don Quijote el clásico con 10 años y me matas, tío. Ojo, pero no es obligar, no es obligar. Es que mucha gente, como en mi caso, lo leyó a raíz de la serie. Ojo, no es Ah, obligar. bueno, sí, pero vamos, había que tener un poquito de moral, porque es un libro un poquito difícil de digerir, ¿eh? Para un crío, Hombre, ¿eh? Pienso yo, ¿eh? es un libro un Un niño, ¿eh? poco. A mí me costó leerlo cuando, vamos, ya un poco más tarde, ¿eh? ¿Te Yo lo he costó? leído, pero teniendo veintitantos años. Teniendo veintitantos años. Pero a mí me mandas leer El Quijote con 8 y, joder, tío, yo creo que vomitaría mi cerebro. Mi propio cerebro, tío. Bueno, hay una cosa que ha comentado por aquí Johnny Jones, que la había dejado ahí en el, y que después hablaremos también de cuál es la experiencia vuestra al respecto. Dice, Juanje, por cierto, una pregunta. En aquella época, en alguna zona de España, algunas empresas instalaron en sus barrios los denominados vídeos comunitarios, que esto también da para mucho, Sí, que eran de pago y daban eso. pelis buenas, ¿verdad? ¿Os acordáis vosotros de los vídeos comunitarios? Sí, yo no lo llegué a disfrutar, pero Yo sí, algún tampoco mucho. amigo sí. ¿Tú te acuerdas, Ignacio, en tu barrio había de eso o lo pirateaba Aquí. empalmando los cables de las azoteas, así un poquito en plan clandestino? Bueno, aquí no hemos tenido esa suerte, ¿eh? No, por decirlo. También con el Canal Plus, ¿no? También se hizo, ¿no? Canal Plus comunitario, creo que algunas empresas lo pirateaban, o sea, algún vecino sería el titular y luego la señal la distribuían por los diferentes domicilios. A mí eso me suena también que se hizo. Algo así Venga. como aquí no hay quien viva, ¿no? El que, perdón, es que yo te oigo un poquito mal, ¿eh, Ignacio? A Ignacio se le oye un poquito en el túnel, sí, pero bueno, más o menos
está elegible. No sé si el micrófono este de ahora, cámara. Ahora que las toca mucho mejor, por cierto. Vale. Están hablando en el chat del tema de los rombos. Ha dicho aquí David Moya un comentario buenísimo, que él cuando veía los dos rombos ya se empezaba a poner nervioso, ¿no? Y es verdad. Los dos rombos eran el logotipo maldito que tu madre o tu padre te decía, venga, a la cama. Eso es verdad, esa era la frase. Una película con dos rombos decía, niño, a la cama, a dormir. A la cama. Y entonces me cago en los putos rombos. Yo, es verdad. Tío. Yo cuando veía esos rombos ya me decían, niño, para el cuarto. Sí, era lapidario eso de dos rombos, pues venga, fuera, a hacer puñetas. ¿Y quién no hizo aquello de, sí, venga, voy a la cama, y desde la puerta así entornada se quedaba? ¿Eh? Es verdad. Bueno, creo que la que viene ahora es Ulises 31, que la han hablado mucho por ahí la gente, y al igual que Ignacio. Vamos a ver si se ve bien. Quito de nuevo mi cámara, vamos allá, a ver si eso no es. Ya os digo que me disculpéis, pero tengo el ordenador a full. Pues sí, aquí tenemos que, por cierto, aquí sí comentaba Constantino Romero, ¿no? La voz del narrador, ¿verdad? Me vais a disculpar un segundito, ¿eh? Sí. Salvando así a Telémaco, Tais y Humayos. No, este no es Constantino Romero, ¿no? Provocando por ello una terrible... Era uno de los personajes de Ulises 31, pero no era Constantino Romero. Este sí es Constantino Romero. El poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades. Ulises, el camino hacia la tierra se ha borrado de mis memorias. ¡Papá! ¡Vivos, estáis vivos! Bueno, y la música, decían Dansos por ahí antes, que era verdaderamente brutal, ¿no? ¿Qué tipo de extra trae la colección que tú tienes, Ignacio, de Ulises 31? Poquita cosa. Poca cosa, ¿no? Que está chorra y poco más. Además que está... Hombre, y la presentación... Bueno... No está a la altura de la serie, pero... Está bien. Bueno, yo la compré de segunda mano... Ha dado como un año por ahí y me costó barato. Y todos se acordaban de Nono, el pequeño robot, ¿verdad? De este no salieron juegos, ¿no? Para 8 bits de ningún tipo, ¿no? 71, que yo sepa, creo que no. Para esto, si ha habido videojuegos, aparte de David el Nomo, bueno, de serie así de dibujo animado, de la corona mágica también. Claro, bueno, que el videojuego resultó ser un chusco tremendo, vamos. Nos comentan por ahí que creo que también la vamos a poner al planeta imaginario, que esa no era de después de comer, esa era, me parece a mí, que se echaba antes del telediario de la segunda edición por la noche, que duraba un programa que duraba media horita, Planeta Imaginario, que era así como muy, no sé, era como muy técnico, ¿no? Que se hacían experimentos en plan quimicefa, ¿te acuerdas tú de eso, Ignacio? De, no, de esa serie de Planeta Imaginario. Hombre, recuerdo más o menos la cabecera. Ha sido una música de, creo que, de BBC, versionada por Tomita y un poco más, pero es que ahora mismo no caigo. Bueno. Hombre, tengo mucho recuerdo de muchas cosas de la época, vamos, de que he vivido más intensamente porque me ponía delante del televisor y yo flipaba con las series, pero ya más adelante, ya cuando más crecidito, pues ya me iba desconectando un poco de la televisión y me metía más en mi estudio. Antes que lo hablábamos en el chat, Ignacio, ¿qué llega a tu casa? ¿VHS, Beta o 2000, como decía el amigo Enrique García? Pues aquí hemos tenido VHS hasta hace poco tiempo, que ya hemos jubilado el vídeo y ya estamos con el DVD y el Blu-ray. Conviviendo ambos como buenos amigos. ¿Y lo que le dabas uso para grabar series de dibujo o era algo que usaban, digámoslo así, tus padres para series, películas y demás? ¿O realmente lo usabas para cosas de crío nuestras? Yo creo que en un principio pues para grabar películas. Recuerdo que también, bueno, para grabar también un programa de música, de aplauso. Aplauso.
Tocata, bueno, Tocata no, porque ya creo que pilló ya fuera de órbita. Bueno, Tocata sí lo recuerdo, y lo que vino después, Aplausos, pues sí, algunos videoclips que ponían en el programa. En fin, todo el mundo. Podía variedad, pero uno, ya de ser dibujo animado, pues poquita cosa, ¿no? Yo creo que uno de los videoclips más grabados en la historia por nosotros fue el Thriller de Michael Jackson, ¿verdad? En su versión extendida, cuando echaron aquello en TV, al otro día no se hablaba en el cole de otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que el video de Michael Jackson, ya por el trabajo de por sí que tiene, se ha convertido en todo una marca del músico, ¿no? Bueno, ha entrado por ahí Luismi Herrero, muy buena. Dice que le dicen por ahí a Luismi Herrero que la serie de Luis en su banda sonora tenía un par o tres de canciones que eran plagio. Pues coméntanos plagio de qué o de quién. Y a ver si, no sé, si sobre todo Ignacio, que es el que la tiene, ¿a ti te suena de que tenga alguna de sus elementos de banda sonora esté plagiado de por ahí de algún lado, Ignacio? Algo había leído, pero yo no sabría decir, pues, si es verdad lo del plagio. Yo creo, vamos, habría que ir a la fuente de ese posible plagio y comparar esas canciones con las de la banda sonora. Yo, después me pillo un poco el Noxal porque no tengo yo los datos sobre esto. Bueno, una cosa que también comenta Johnny es que dice que todas las series de los 80 fueron muy buenas, pero cuando llegó a su vida La Bola de Dragón no hubo color. Ese fue el remate de los tomates. Yo creo que Bola de Dragón también supuso eso, que la echaran en, sobre todo en tubes autonómicas y demás, Canal Sur Nosotros y tal, en TV3 por ahí, en Canal Now. Yo creo que Bola de Dragón, yo creo que fue un fenómeno muy parecido, si me apuras, al de Mazinger, ¿verdad? Creo que sí. La verdad es que, pero lo malo es que no fui demasiado seguidor de la serie. Vamos, he visto episodios sueltos en su momento. Y bueno, yo creo que se puede hablar muchísimas cosas sobre Bola del Dragón, como después de las varias temporadas que han seguido a esta ya de por sí mítica serie, ¿no? Después también, tenemos un apunte que hace Aikar Agunis, que dice que uno de los programas más importantes de televisión española en aquellos años era La Puñetera Carta de Ajuste, otra cosa que se ha perdido, ¿verdad? La carta de ajuste esta que tenemos nosotros aquí. Hasta yo tengo mi carta de ajuste, pero las televisiones la han perdido, eso de la carta de ajuste, nada más que se usa en instalaciones y demás. Oye, Ignacio, y el debate que también se ha generado ahí un poquito antes en el chat acerca de que los videojuegos de ahora, perdón, yo estoy con los videojuegos, que siempre igual, los dibujos animados de ahora son más violentos que los de antes, ¿estás tú de acuerdo? ¿Crees que antes, pese a que veíamos naves como en Ulises 31, Comando G y demás, pero crees que ahora los dibujos realmente son, porque Mazinger Z no era precisamente un cuento de hadas? Ahí reventábamos robots, reventábamos cabezas, pero ¿crees que a nivel global hay más violencia hoy en día en los dibujos que antaño? Yo creo que, bueno, porque los dibujos animados de ahora, pues es que apenas ni los veo, vamos, algo Hora de Aventura o Hora de Aventura Hora de Aventura tiene un lenguaje que sí, hay que poner a la rea, pero hombre, Mazinger Z sí tenía violencia. Algunas escenas también subidas de tono. Sí. Creo que se llegó a censurar también algún episodio por el desnudo de Sayaka. Bueno. Ese aquí en España no lo hemos visto seguro. Hombre, eso, por supuesto. Luego se decía que bueno, había escenas un poco de mucho machismo por las peleas que había entre Koji Kabuko y Sayaka. También. En el caso de Comando G, pues también había su parte de violencia que creo que aquí en Europa pues intentó suavizar de alguna manera. Había trozos que... Es curioso porque he leído que la serie original, pues había... No estaba el robot este... ¿Qué se llama? A ver, ¿cómo se llama? De Mazinger. Bueno, el robot de Comando G. Nono. Que es un añadido para las ediciones europeas. ¿El cuál? ¿El de Nono, el pequeño robot? ¿Es una especie de addon, de DLC? No, Zack 7. Ah, 7, vale. Vamos, que fue un añadido pues para
Bueno, eso, por lo menos lo que tengo entendido, pues, gracias al libro de este de la de los 80, que por lo menos esto ya me ayuda un poco para refrescar la memoria de todas esas series. Bueno, aquí se dice algo de que, a ver si lo puedo buscar. Mientras que lo busca, ahí dice Retrogoma. Me llama muchísimo la atención, a ver si lo encuentro. Mazinger Z hasta aquí. Aquí hay una referencia incluso de series que yo ni me acuerdo haber visto. Pero son ese libro que tú tienes son de series emitidas en España. Emitidas en España y en todos los canales. Ajá. Y vamos, y también referencias a series hechas en diferentes países que no han llegado aquí, pero que existían también. A ver dónde está aquí el amigo Comando G. Mientras que lo buscan, ¿quién no se acuerda del 12-1 España-Malta, que también están hablando por ahí? Bueno. Eso fue también súper mega épico, vamos. ¡Señor! ¡Gol de señor! Aquí está la batalla de los planetas. Bueno, lo que se dice aquí es la serie fue exportada originalmente a Estados Unidos, que la encontró en exceso violenta, cargada de lenguaje vulgar y tratando temas inadecuados como el hermafrodismo. Cosa curiosa, ¿no? Así que un 30% de los episodios fueron recortados para que la serie fuera dirigida a un público exclusivamente infantil. Bueno. Luego lo que te comentaba antes, que sí. Dicha serie fue manipulada y deformada la que se emitió aquí en España, llegando a emitirse pues tan solo 59 capítulos, de un total de 105 de la Marina. Joder, macho, increíble. Vamos, la serie, como si ya 105, pues debe tener mucho éxito. Lo que pasa es que, bueno, por contra del tema este que te comento, pues una pena que no nos pongamos que aquí no llegamos a verla entera. Bien, vamos a pasar a la... No, termina, disculpa. Bueno, así que termino diciendo que aquí se empezó por eliminar toda la escena en la que la violencia era excesiva, mayormente con el exceso de sangre y de lenguaje inadecuado. Joder, pues, tampoco era... Bueno, la están criminalizando, yo creo, en exceso, porque hoy día hay dibujos, si me pilla, si me apuras el... Bueno, yo no entiendo con qué palabras me dice, decía que la serie era violenta o tenía un lenguaje así un tanto excesivo, pero bueno, aquí la vimos como la vimos y tampoco vamos a quejarnos, ¿no? No. Por ahí hablan que si no hablamos de Candy con lo que lloró él aquí el amigo Pablo 23. Hombre, Candy es que era básicamente una telenovela. Candy. Una telenovela, lo mismo que Marco, lo mismo que Heidi, que yo eran dramones, sí. Totales, vamos. Lo veíamos en TV porque no había otra cosa. Bueno, Oliver y Benji también es... Oliver y Benji son campos de fútbol de 80 kilómetros de ancho por 52 de largo y los campos están así como cuesta arriba y cuesta abajo. En fin, eso era. Pero bueno, el caso es que no sé yo. Sería bastante curioso un debate de qué tipo de dibujos son más violentos si lo dan tal o de ahora. También la tolerancia y la sociedad ha evolucionado de distintas maneras. Desde mi punto de vista, es lo que dices tú. Mazinger, pues eso, ¿no? Pues las contestaciones que le daba Koji a Sayaka, había algunas que sí, tampoco vamos a decir machismo, pero estaban como subiditas de tono, ¿verdad? Sí. Oye, tú ves a una de las series de ahora y bueno, te encuentras un poquito de tono, pero digamos que... Hombre, no te digo yo, pues, alguna de estas series que están emitiendo actualmente en canales de estos de los temáticos o en contenido de ciertas televisiones, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente serie, que no me acuerdo cuál es porque la tengo aquí puesta en orden. Vamos a ver cuál es la que viene ahora, mientras que viene el amigo Flunky, que está ahí ocupadete. Bueno, pues ahora viene La Bola de Cristal, un programa que marcó un antes y un después en lo que se refería a la serie para... lo que eran los programas dedicados a chavales, porque La Bola de Cristal en aquellos tiempos yo la veía como algo que no estaba hecho para nosotros, para los pequeños, sino para gente un poquito más adulta, ¿verdad? No sé tú cómo lo enfocas, la verdad es que tenías canciones, videoclips de Kiko Veneno, de Radio Futura,
no sé, los Electroduendes. Igual era una serie que todavía, claro, la echaban los sábados para la mañana después de echar el Daba Daba Da y después de echar a Torre Bruno y todo esto. Así que, pero vamos, es una serie mítica, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, yo es que no recuerdo tampoco demasiado La Bola de Cristal. Hombre, la sintonía está claro. Es inolvidable Alaska ahí, pegando tanto el topo con esta canción, los Electroduendes, bueno. Que quizás no me acuerde demasiado del resto de contenido, ¿no? Quizás lo que se me queda mal en memoria pues son precisamente eso, tanto la sintonía como los personajes, estos móviles, estas marionetas tan clásicas como la Bruja Avería, ¿no? La Bruja Avería. Hasta desde su rima. La Bruja Avería, Amperio Felón, la verdad es que había un mogollón de personajes bastante, bastante estrambóticos, pero sí era una serie que a mí me recuerda mucho a, por ejemplo, a hoy en día al tema, por ejemplo, de Muchachada Nui, porque había de todo, ¿no? Había desde vídeos musicales, había desde, yo creo que ahí fue donde se empezaron a ver los primeros, eso que le gusta tanto a la gente, Muchachada Nui, los retrospecter, ¿no? Que eran aquellos cortes de películas súper viejunas en blanco y negro, donde sí, metían allí Juto Mojamuto. Juto Mojamuto y todas esas cosas. Hombre, Flunky, ¿qué tal? Ya, bien, bien. ¿Ya has acabado con El Hombre del Butano ya o no? Sí, ya he hecho lo que tenía que hacer. Te reparten domingo, ¿no? ¿El qué? Que te reparten domingo, ¿no? Sí. Muy buenas tardes, Nomita. Estábamos hablando, el último vídeo que acabamos de ver, Flunky, ha sido el de La Bola de Cristal, que decía yo que una serie adelantada a su tiempo. Estaba hablando yo con Ignacio y que en todo caso, aunque la echaban en un horario donde estábamos acostumbrados a Torre Bruno, el Daba Daba Da y demás, yo creo que estaba no solo adelantado a su tiempo, sino que está adelantado a la edad con la que la gente lo veía. Y ya no es un tema de adelantamiento de su tiempo o tal. Yo tengo por ahí el libro de La Bola de Cristal, escrito por Lolo Rico, y bueno, había un fuerte componente subliminal político, muy, muy subliminal, transgresor, tras todos y cada uno de los guiones. Entonces Lolo Rico comenta en el libro que dice que ni en la televisión del régimen cubano había tal propaganda izquierdista, ¿no? Es un programa mítico y voy a decir único en la historia de la televisión española. Mítico y único. No se ha hecho nada igual y no se va a volver a hacer, por desgracia, nada igual. Y más en estos tiempos en los que todo tiene que ser políticamente correcto. Tiene que ser todo conforme a unos cánones establecidos y tal. Así que, bueno, de momento por lo menos nos queda YouTube y entre comillas, ¿no? Bueno, dice Johnny John, acorde con lo que dices tú, La Bola de Cristal de los pocos programas televisivos que se han hecho políticamente incorrecto, y dice Caraguni, si entonces hubiera gobernado el PP, AP por aquella época, en vez de salir Kiko Veneno, Alaska, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, hubieran salido La Pantoja, Osborne, Félix el Gato y Marianico el Corto. Hombre, a ver, Félix el Gato no sé por qué, no sé, no conozco la ideología del personaje, y Marianico el Corto tampoco, no sé, pero bueno, sí, hubieran sido personajes que hubieran encajado, ¿no? Hostia, fíjate lo que dice Empajador, dice, La Bola de Cristal la veían tanto como los niños como los drogatas de la movida que venían de marcha. Yo lo veía, yo de hecho lo veía con mi madre. Qué y grande. Yo recuerdo a mi madre partirse de la risa con los Electroduendes. Hacía muchísima gracia. Pero claro, cuando eres un niño igual no te das mucha cuenta, pero antes, Juanje, que te estaba enseñando la colección de DVDs de La Bola de Cristal, y bueno, que los he visto y tal, dices, hostias, ahora ya con un poquito más de cabeza, ¿no? Un poquito más. Dices, coño, había aquí un componente político, aquella me decía caña. Muy, muy, muy importante y muy de izquierda, sí, pero bueno, era también lo que había por ahí por la capital en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, claro. Dice Johnny John, Pablo Carbonell me dio el susto del siglo entonces, salía como Drácula con los dientes larguísimos, qué miedo me dio. Hombre, la verdad es que ver a Kiko Veneno disfrazado de Frankenstein, a Pablo Carbonell de Drácula, yo recuerdo eso, que pese a que era un programa que yo lo he comparado cuando tú no estabas con Muchachada Nui, ese componente políticamente incorrecto, ese componente transgresor, cuando sale Muchachada Nui tienen muchas más opciones en televisión, muchos más canales, pero cuando sale La Bola de Cristal, que no tienes otra cosa que ver, allí estábamos un sábado por la mañana y era un programa de 2 horas o de 2 horas y pico y te lo comías entero, ¿eh? Sí.
Es que fue, bueno, lo que pasa es que a saber quién estaría en aquella época en la directiva de Televisión Española, pero vamos, la directiva tenía que ser roja, 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 porque si no, no tienes oportunidad. Hoy en día un programa con el contenido de la bola de cristal estaría más que vetado en televisión, mucho más que vetado. Ignacio, en tu caso, que tú eras más mayor cuando la época de la bola de cristal que nosotros, ¿a ti te llamaba la atención el tema de los vídeos musicales que ponían por el tema de las canciones? ¿Tú eras de esos grupos ochenteros españoles tipo Radio Futura, tipo Kiko Veneno, tipo Pablo Carbonell y demás? ¿O no, o tú eras de otro género musical? ¿No te llamaba tanto la atención eso? Entonces, como yo era más de Mike Oldfield, de Jean-Michel Jarre, un poco de... Siempre ha sido de Mike Oldfield, o sea que... No, pero también intentaba escuchar otras cosas y, digamos, tenía entonces la emisora de radio, los 40 principales de entonces, no la mierda que hay ahora. Y... bueno, y de televisión un poquito, la verdad. Bueno, decir también que la radio... El rato de televisión, pues, cada vez eran menos, pero bueno. La radio que se hacía antes en los 40 principales no es la radio de ahora. Recordaros, por ejemplo, cada vez que salió una película, por ejemplo, el éxito que... quitando Thriller, uno de los éxitos radiofónicos más pinchados hasta la saciedad fue el Ghostbuster de Ray J. Parker. O sea, eso lo pusieron en la radio una, otra, estábamos ya de Ghostbuster, ¿verdad? Para los más viejos del lugar, ya que has hablado, perdóname, Juanje, de los 40 principales, recordar que los 40 principales era una sección, era un programa dentro de la cadena SER que comprendía de 8 de la tarde a 10 de la noche, era un programa. Era un programa. Principales. No era una emisora, como tal, no sé si lo recordaréis. Yo ahí, con cosas que no, todavía no he tenido de recordar todo, pues eso es. Los 40 principales era un programa de radio dentro de la cadena SER de 8 de la tarde a 10, en aquella época. Digo, mira lo que dice Johnny, esto también era verdad, cuando por ejemplo en Televisión Española, en los 80, ponía una película de esta que había sido un taquillazo, un bombazo y tal, decía, el día que estrenaron en exclusiva en Televisión Española, aproximadamente en el 84, Acorralado, aquella noche el país sí. Se paralizó, fue un bombazo, la gente se quedó alucinada con esos músculos, es verdad, ¿eh? Cuando ponían en la tele antiguamente una película buena, era como que no se escuchaba un coche pasar por la calle, ¿verdad? Sí, yo quiero comentar, porque no, a ver si alguien del chat se acuerda, o Ignacio, o tú, Juanje, no sé, pusieron una película en 3D que estuvieron promocionando un montón de tiempo, y la tele indiscreta, y esas revistas, o el TP, te daban las gafas para verla. ¿Os acordáis de lo que estoy hablando? Que fue aquello un... Ah, bueno, que luego no fue ni 3D ni pollas. Las películas en 3D que te venían con las gafas azules y... Pero y la primera que se emitió, pero yo no me acuerdo al final... Se emitió, la primera era... que se emitió era una de Vaqueros e Indios, y se emitió un día de Reyes. Jo, pues es que yo recuerdo haber ido al estanco a comprar la revista X y con las gafas estas de cartón con la lente rojo, bueno, ¿cómo se dice? El papel este rojo y el azul, ¿no? Que luego no... Pero no me acuerdo Pero es que funcionaba o no funcionaba. No, eso no valía para nada, exactamente. Eso no funcionaba, solo sí, bueno, sí. Te cambia un poco. Funcionaba para que te doliese la cabeza. Y te quitabas la gafa y lo veías exactamente igual de bien o de mal. O sea, que sí, tampoco era. Sí. Venga, vamos a pasar ahora a la siguiente, porque también habían hablado por ahí creo que también habían hablado por ahí de Planeta Imaginario, en tu ausencia, Flunky. Vamos a ver si es la que viene ahora. Ya os digo, me voy a disculpar por la calidad de vídeo. Bueno, estamos viendo Eras una vez la vida, que había Eras una vez la vida, Eras una vez el espacio, ¿no? O algo de eso. Y Eras una vez el hombre, ¿no? Y Eras una vez el hombre, correcto. La verdad es que bueno, esto se ha usado. El hombre y luego vinieron después los demás. Esto se ha usado incluso en. A mí me lo han llegado esto a poner en BUP, tío. En clases de biología, de ciencia, ¿eh? La de Eras una vez la vida. Para explicar cómo actuaban las bacterias, sí. No sé, tío. Esto se ha llegado a usar, en mi caso se ha llegado a usar en el instituto, ¿eh? No sé si a vosotros acordaréis de esta serie. Sí, hombre, claro. Érase una vez la vida. Érase una vez la vida, érase una vez, ¿cómo era? El universo y la otra, ¿cuál era? Y la historia, que ha dicho, ¿no? Ignacio. Bueno, de historia creo que había otra también. Es que hubo una polémica. Érase una vez el hombre.
Esa es una vez el espacio y finalmente es una vez la vida. Por eso es. No sé si os acordaréis que fue además tema de debate y en la televisión, porque aquí se censuró el capítulo, si mal no recuerdo, de En la de Érase una vez el hombre, se censuró la parte en la que. O si no se censuró, perdón, se criticó muchísimo porque la parte de la conquista de América, los españoles nos ponían como los malos malísimos, ¿no? Oh. Y claro, tenemos que tener en cuenta que esta serie era francesa, ¿no? Y esa rivalidad franco-española que siempre ha habido, ¿no? Entonces hubo muy mal. No sé si se censuró el capítulo, pero yo recuerdo haber visto en los telediarios haber criticado mucho la visión que tenía esta gente de los españoles y la conquista, ¿no? De América, ¿no? Bueno, nos ponían de malos malísimos, ¿no? No sé si os acordáis de esto que estoy comentando. A que nos ha dicho a mí con RetroTV que nos olvidemos de Érase una vez los inventores, ¿es verdad? Los inventores. Ah, es verdad, sí, es verdad. Me quedo un poco flipado. Esa sí la veías tú, Ignacio, la de Érase una vez los inventores. De aquella historia, pero bueno. Es bueno saberlo, ¿no? Yo no sé, dice Antonio Mejía, buenas tardes, que si eras una vez el cuerpo humano es la misma que eras una vez la vida. Supongo que sería lo mismo, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Juan José Camacho también ha entrado por ahí, Gamer Bay también ha entrado por ahí. ¿Era una sabe los inventores, era una sabe el cuerpo humano? Sí, yo creo que... Y es verdad lo que comenta Ignacio, que sabéis que en esa serie, en la de Érase una vez, siempre estaban los personajes buenos y los personajes malos, aquel tipo con la nariz así como de zanahoria y demás. Y es verdad que cuando los españoles llegamos allí a América nos ponen como los malos, nos ponen como los personajes que tradicionalmente éramos los malos, ¿no? Lo que dice Pablo de 23, pero es que no fuimos buenos, evidentemente, pero ni los franceses en África, ni en Norteamérica, ni los británicos, ni los holandeses en el Congo, todos éramos iguales. O sea, fue una época de colonización horrorosa y aquí sentó muy mal, aquí sentó muy mal. Venga, vamos a pasar al siguiente y nos quitamos ya de encima la serie, hablamos de otras cosas. Vamos a ver cuál viene ahora, que no recuerdo. Bueno, esta es la de Planeta Imaginario, que hablaba Elizabeth Zor y otras personas ahí en el chat, que tenía una banda sonora brutal. De Tomoru, de esto lo sabrá Ignacio, ¿de quién es ese tema? Ahora lo escucharás. Planeta Imaginario... Yo no puedo ver. Bueno, la música ya te dejaba así un poquito como flipado, ¿no? Bueno, no tengo aquí delante, no sé. Pero creo recordar que Planeta Imaginario, la música de introducción, era una versión de un tema de un autor de estos clásicos. Pero era de estos clásicos de música clásica, algo de eso, no recuerdo yo exactamente. Bueno, Planeta Imaginario, ya digo, una de las series más raras que había, ¿no? Aquí lo están diciendo Antonio Mejía, de la versión de Is Automita, sí, esa es. Bueno, hay una por ahí que vamos a intentar poner ahora, que esta ya es de las que sí nos toca a nosotros más por decirlo así, más de cerca, que es la de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, junto a los mosqueperros, yo creo que de las más, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas tú de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, Flunky? Con aquel personaje tico, aquel ratoncete. ¿Te acuerdas? Flunky, no se te oye, Flunky. A Flunky no se le oye. Flunky, no se te oye. Vaya, hombre. Pues no se le oye. Escríbele tú por el chat, porque yo no le puedo escribir, porque estoy pendiente aquí a demasiadas cosas. Escríbele tú, Ignacio, y dile que no se oye mientras que preparo yo la intro de Willy Fogg. Porque él no se va a enterar. No se le oye. Se está partiendo el culo, pero no se le oye. Momento.
Vamos a cerrar esto. Me voy a disculpar a la gente del chat. Ya sé que ahora mismo, por lo menos yo sé que ahora mismo no nos veis, pero nos escucháis. Estamos intentando contactar con Flunky para que se le pueda escuchar a él. Vale. Pues vamos a poner la serie. Vamos a poner la de. Con voces de Mocedades, pues que es inolvidable. Aquí la verdad es que a mí me daba muy mal rollo la gatita esa que era como mala o malvada, ¿verdad? No sé si te acuerdas tú el personaje de la gata. ¿La gata? ¿En qué serie? En esta, la de Willy Fox. No sé si era en esta o la de los mosqueperros. No, en mosqueperros, es. Esa era en los mosqueperros, ¿verdad? Sí. Bueno, estoy aquí liando un cipote importante porque me está pasando Enrique García una foto. Y seguimos sin ir a Flunky. O sea, no sé, el Skype. Es que os estaba comentando que si cerraba yo Skype, os dejaba sin llamada. Por eso no me he salido. Bueno, me ha pasado a Enrique y García una foto de su muñecos de... La habréis visto todo porque he abierto se me ha ido la olla abriendo aquí pantallas de Skype. Y seguramente lo vais a ver. Me estoy escuchando yo, Flunky. ¿Vale? No. Ya. Vale, ¿ahora? Vale. Sí, ahora bien. Bueno, pues después de eso tenemos que poner también la de D'Artagnan, claro. Eran dos series muy... No sé si eran las dos series estas de los mismos dibujantes. ¿Sabéis vosotros eso? ¿Si eran de los mismos dibujantes? ¿Os suena a vosotros eso? Era el productor este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba aquel productor? La siguiente, que era como con el hijo de D'Artagnan. Ya las segundas partes nunca fueron buenas. Ah, el hijo de D'Artagnan, yo esa no la conozco. Tenía un nombre, pero eso lo puedo encontrar aquí, porque está en este libro que te he enseñado antes. Ajá. A ver, porque esto... Tengo que decir al lector de este libro que le ponga un link. Ah, a ver si aquí lo pueden, por aquí lo puedo encontrar. Bueno, aquí está. El retorno de D'Artagnan. Se llamaba la serie. Bueno, bueno. Si empezamos a hablar de serie... Con un estilo inferior a de la primera parte, o sea que no nos perdemos nada. Dice por ahí Johnny John que qué guapa era la perra. Dicho así, ¿verdad? Suena un poquito, ¿no? Qué perra más guapa. Pero era mítica. Esta y Willy Fox, yo creo, las dos más míticas así de que se han hecho aquí, ¿no? En España, ¿no? Bueno, eran coproducciones, ¿no? Sí, no sé si os acordaré. ¿Quién cantaba esta sintonía, la de D'Artagnan y los mosqueperros? D'Artagnan, yo lo tengo aquí por el libro. Popitos, ¿os suena? No, a mí no me suena. ¿El qué, perdón? ¿Cuál has dicho? Dice que fueron los que cantaron el tema principal de D'Artagnan y los mosqueperros. ¿Pero qué grupo has dicho, Ignacio, que yo no te he escuchado? El dúo Popitos. Poquitos. No me suena. Bueno, lo podéis buscar luego en YouTube. Bueno, ¿y qué me decís de esta que voy a poner ahora? ¿Cuántas veces... ¿Hacemos spoiler o no? ¿Cuántas veces se murió Chanquete? ¿Cuántas veces...? Yo creo que es de las series... De las series que más veces han hecho reposiciones en la historia de la televisión, tío. Sí, y la última, pues, muy recientemente. Creo, el año pasado en la segunda cadena. Ya supongo que Nerja estará, que no la conocerá ni su puta madre, ¿no? Directamente, vamos. Bueno, como diría José Guerra, que ya no nos conocemos ni la madre que lo parió. Ni la madre que lo parió. Dice, nos están diciendo por ahí, si Luismi, que falta Don Quijote, ya lo habéis puesto. Hombre, no podríamos poner hoy todas. Recordad que hay un montón de series. Tenemos que ver todavía el top 10 de vuestros juegos de Spectrum, aprovechando que hemos pillado aquí a Ignacio y a Flunky. Pues vamos a poner el top 10 después de esta serie y una más que tengo preparada. El próximo sábado, si acaso, si queréis, pues podemos seguir con la serie. Bueno, también Barrio Sésamo.
Sir Arthur Luis Herrero dice que ahora se entera de que ha muerto Chanquete, lo lamentamos por el spoiler. Pero Elizabeth Thor dice que Chanquete es un muerto viviente. Bueno, ¿y qué distinta suerte corrieron estos personajes, ¿verdad? Uno adelgazó, otro se dedicó a las drogas, después fue actor, el otro montó una tienda informática. Es curioso, ¿eh? Sí, la otra se dedicó a... Que uno de los personajes, uno de los niños, se me acuerda. Uno de los chavales, Piraña, no, el otro. Ahora va a ser... está propuesto para ser concejal por Nerja, nada menos. Joder, pues mira, ese fue listo y se fue por la vía política. ¿Pero quién? ¿El Tito? El Tito, ha estado todos estos años promocionando la ciudad de Nerja con el rollo este de Verano Azul, trabajando para la oficina de turismo y viviendo un poquito del filón de la serie durante todos estos años. Creo que tiene una empresa de eventos que se dedican a visitar los parajes que se ven en la serie, y bueno, ha estado viviendo un poquito del rollo este, ¿no? A mí me parece perfecto. Pero, y ahora dices que va para concejal. Sí, yo creo que va para una lista, no decide partido político, porque no estamos para eso ahora mismo. Sí, sí, sí. Por lo menos eso he oído pues hace poco, que fue un programa de la tarde de Onda Cero. Esperemos que viera la bola de cristal. dice Spiral World que los helados de Piraña que le daba envidia, que cómo podía comer tanto. Empajadores habla de los Goonies españoles. Sí, y Nanso dice que Verano Azul cree que ya la han repetido más de 10 veces, más de 10 y más de 15, no me extrañaría, vamos. Pay, 25. Bueno, ahora la que voy a poner ahora es echarnos un poquito atrás en el tiempo, porque la tenía desordenada ahí en el playlist. Es la última que vamos a poner, antes de pasar al tema ya de Spectrum, es la última que voy a poner. Y esta hay que remontarse, esta ya es panota, ¿eh? Esta ya es panota, no voy a poner La fuga de Logan, como puse antes en Twitter, no voy a poner V, que todas esas series pues ya haremos un especial o haremos una noche en vela, como la que me banearon la otra vez, porque dice Johnny John ahí que se nos quedan los Fraggles, los Diminutos, claro, es que nos quedan, ¿verdad, Ignacio? Será por series de los 80, pues es que podíamos hacer horas y horas. Voy a poner la última, ¿vale? Y después de esta pasamos al Spectrum, pero primero quiero poner esta porque a mí me llamaba mucho la atención. Y de hecho, de esta con el tiempo ha habido películas. Y es otra que aquí fue traducida como Los Hombres de Harrelson, aunque son los más conocidos como SWAT. Que la musiquita era muy típica, ¿eh? La musiquita era épica, ¿eh? Los SWAT, tío, los Hombres de Harrelson. A mí lo que más me llamaba la atención de Los Hombres de Harrelson era la furgoneta, tío. Ahí en plan como el equipo A, ¿verdad? ¿De qué año es esta serie? Esta serie, pues yo creo que será de finales de los 70, principios de los 80, ¿no, Ignacio? Voy a mirar un momento. Yo es que esta no la recuerdo, pero no recuerdo de verla. Yo creo que no la veía esta en la época. Yo era más de vacaciones en el mar. 75-76. Ya ves tú, está también como hizo. En España, pues se me emitiría más o menos un poco más tarde. La verdad es que no lo sé exactamente. Pero vamos, la serie original es de esa fecha, ¿no? Ya ves, tío. Y otras, también, y me acuerdo de lo que era antes Hawái 5.0. Sí, Hawái 5.0. La temporada actual, pero sí, la clásica, ¿no? Pero tú eres de más de la clásica, ¿no, Ignacio? Eva también es muy de Hawaii.5, que seguro que nos está viendo por ahí. Starkey Hub, Vacaciones en el Mar. Bueno, pues eso es, es horroroso. Y nos queda el equipo A, Superhéroe Americano. Yo qué sé, será por serie algún día. ¿Cómo se llamaba, perdóname, Juanje, los cuentos del mono de oro, que era una especie de fusilada de Indiana Jones? ¿Os acordáis la que os digo? ¿Cuál? Los cuentos del mono de oro o algo así, que era de una especie de arqueólogo, explorador, tipo Indiana Jones, que va con una avioneta. No sé si lo recordará alguien en el chat. Pues yo no me acuerdo. Esa es del año 80, 81, 82, por ahí. Yo no me acuerdo. A ver si alguien en el chat se acuerda. O la leyenda de los cuentos del mono de oro o algo así. Sí, del mono borracho. Como las películas aquellas de Kung Fu, ¿acordáis? Sí, no, pero... Sí, los cuentos del mono de oro.
Esa me gustaba a mí. Esa no la recuerdo yo. Esa que tú no, comentas, esta Flux. no la recuerdo. Sí. Estaba Roddy McDowall, que también hizo un montón de series. Stephen Collins. Canción Triste Hill Street. Entonces ya entramos a serie como Canción Triste Hill Street, Jugado de Guardia, entonces, Luz de Luna. Luz de Luna, pues no. Kung Fu. Kung Fu. Pero eso no fue a nadie. Kung Fu. La había leído antes Roberto Herrera, lo que pasa es que hoy van los comentarios al García de la Luz. La había Roberto Herrera leído, decía, si empezamos a hablar de las batallitas y las series, nos pegamos aquí hasta mañana. O pasado. Nos pegamos. O al otro. O al otro, ¿verdad? Bueno, cambiando un poquito el tercio. Me dicen por aquí, por el pinganillo, Los cuentos del mono de oro con Stephen Collins. Era chulísima. ¿A alguien le suena esa serie? ¿El qué? ¿La? Los cuentos del mono de oro con Stephen Collins. Esa es la que he dicho Collins. Antes. Esa es la que estabais comentando. Vale. Sí. Pues gracias por el aviso. Sí. Strike comenta que es la del perro con parche, es verdad. Salió un perro con un parche y un hidroavión. ¿Verdad? Era una especie de Indiana Jones, así. No la recuerdo mucho, ¿eh? Porque es del año 81, 82. Pero sí que recuerdo haberla visto. Estoy viendo yo la foto de Stephen Collins con el perro con el parche. Dice Johnny John que cómo... La podría encontrar en Google, ¿no? Dice Johnny John cómo se titulaba esa peli de mediados de los 80 en la que Lee Marvin, ese actorazo, hizo su último papel que le dejó boquiabierto. No tengo ni idea. Pues hombre, con esa pista, no sea La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. Pues habrá que mirar Lee Marvin por ahí en Google y mirarlo, porque a mí no me suena de nada. Que en esa película hasta él cantaba, hasta con Clint Eastwood. Ha entrado Cameret Sabiñón, que dice que viene tarde, bueno, un poquito vas a pillar. Y bueno, y si queréis ya, aprovechando que está aquí Ignacio, que como todos sabéis tiene un magnífico, no solo un canal de YouTube, sino que también tiene un magnífico blog donde pone noticias a diario relacionadas con el tema del espectro y demás. Recordaréis que la semana pasada... ¿En ese momento? Sí. Voy a hacer un par de cosillas y después vuelvo a seguir. Os decía que mientras que está Ignacio ausente, os decía que la semana pasada vimos los juegos que votasteis vosotros de Spectrum, y aunque va a haber un vídeo editado al respecto, hoy sí vamos a poner el top 10 elegidos por vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a poner esos 10 juegos y van a quedar juegos que no se vieron en la entrega anterior, ni son los juegos que han sacado dos o más votos y no están en este top 10. Pero sí me gustaría dedicarle especialmente hoy un apartado muy especial a estos 10 juegos, que son los juegos que vosotros habéis votado en la serie George Sinclair, que vas a ver que no tiene nada que ver, ¿verdad, Flunky? Que tú, si has visto la lista, no tiene nada que ver con los 10 juegos primeros que votaron en la revista de George Sinclair, que era como más de allí, ¿verdad? Era como más... Sí. No sé cómo llamarlo. Yo estoy además mucho más de acuerdo con la lista esta que con la de George Sinclair, pero bastante más de acuerdo. Bueno, pues vamos a dar un vistazo a ver si puedo poner, porque hoy ya ves que hoy estoy aquí con tantos vídeos y tantas cosas, estoy aquí a tope. Vamos a ver si puedo empezar a poner los juegos. Y vamos a empezar por el número 10. Por el número 10 vamos a empezar con un juego que ya decía yo, bueno, Flunky lo ha visto porque era de los que le enseñé yo. Vamos a ver que un juego que está en el número 10, insisto, del top que habéis votado vosotros, está en el número 10 y seguramente debería de estar mucho más arriba, pero oye, está en el número 10 y así lo habéis votado. Y no se trata ni más ni menos, aquí lo tenéis, que de Nailor. Nailor en el número 10. ¿Digno de estar en el top 10? Por supuesto, ¿verdad, Flunky? Sí. Que Nailor además se ha llevado esa falsa fama, no sé si con justicia o sin ella, pero esa falsa fama de ser el primer filmación isométrico, cuando no es cierto, porque antes que él estuvo el An Attack, el Zombie, o por ejemplo el primer isométrico que yo creo que haya existido es el Saxon de Sega, ¿no? De naves. También. Pero bueno, fue un poquito el perfeccionamiento de la técnica, ¿no? Yo creo que esto, cuando todos lo vimos en la época, alucinamos en colores, alucinamos directamente en colores. Yo, es uno de los primeros juegos que vi de Spectrum y me quedé alucinado. Bueno, a mí de hecho yo recuerdo que antes de comprarme el Spectrum, que me venía con un pack de Imagine,
que me venía el Alchemy, me venía el Pedro, el Zoom, el Zigzag, el Stonkers, me venían todos estos juegos de Imagine. Como la Armaul, estos de primera generación de Imagine. Además, ¿no? me venían Alchemy, el Alchemy, me venían un estuche súper chulísimo, pero lo típico, ¿no? Antes de comprarte el Spectrum, pues ya has estado en casa de otros amigos, has estado viendo juegos, y yo me acuerdo que en una cassette, en una cinta, que no fue ni de TDK, fue precisamente una Computape, que eran unas cintas que había de 10 o 15 minutos nada más, pero tenían una calidad superior a las demás. Sí. Yo me acuerdo que los dos primeros juegos que me grabaron a mi piratilla fueron, por una cara, el Night Lord, y por la otra, el World Series Basketball. Fueron los dos primeros juegos que tuve yo, quitando los que me venían a mí de originales, ¿no? Digamos. Aquí nos preguntaba Strike lo mismo, ¿no? Que si fue el primer filmation. Yo creo que como primer filmation isométrico, yo estoy contigo en que fue el An Attack. Bueno, yo no soy experto en estas líderes, ¿no? A nivel técnico, pero como filmation sí, porque la técnica filmation no sé en qué se diferencia de la técnica que usa el An Attack. En perspectiva no es el primero, pero como técnica filmation sí. Aquí alguien en el chat, si sabe cuál es la diferencia a nivel técnico, a nivel técnico de programación o tal, pero a nivel de perspectiva no es el primero con esta perspectiva. Pero a nivel de técnica filmation sí, porque el An Attack no es técnica filmation. No, pues no debe de serlo, ¿eh? No lo es. De todas maneras, hay mucha leyenda urbana, mucha leyenda negra sobre este videojuego, y una de ellas es la que dice que cuando lanzaron Sabre Wulf, juego estaba ya terminado, sí, pero no lo querían sacar porque primero querían explotar un poquito más las ventas de Sabre Wulf, y segundo, había una evolución técnica de Sabre Wulf a este brutal, y es verdad. Lo que yo no sé si realmente estaba terminado, ya que dicen, aquellos que cuentan la leyenda negra o la leyenda urbana, dicen que hay muchas rutinas de programación, de sonido y demás que aparecen en Sabre Wulf que están presentes en Nailor. Sí. Eso, a ver, si de ser cierto, se les puede considerar unos adelantados de la época. No, Ultimate ya sabemos que estaban adelantadísimos, porque... Sí, sí. Fíjate tú solo que está en el top que habéis votado vosotros, con 16K, Jetpack, eso era una verdadera maravilla. Recordemos que sí. Jetpack ya tenía inercia el personaje, tenía unas físicas y demás que no se habían visto anteriormente. Pero es que sí, y de hecho, es que fíjate lo que comentas tú, este juego, si lo llegan a sacar, dicen, bueno, se dejan llevar por la ansiedad, y lo sacamos, se cargan el Sabre Wulf, el Under Rule, o sea, se los cargan, pero literalmente, no hubieran vendido nada, claro, y imagínate tener esto en la guantera guardado, esperando el momento de sacarlo, el momento oportuno, o sea, estar meses adelantados al mercado. Estaba comentando, Ignacio, que veo que te reincorporas, que había una leyenda sobre este juego de que estaba terminado a la par de Sabre Wulf, pero no se quiso poner a la venta por el tema de explotar Sabre Wulf comercialmente y de que era un salto evolutivo muy, muy brusco, ¿verdad? No sé si tú eso lo has escuchado, si estabas al corriente, si lo sabías. Bueno, decir que yo a Nailor le voy a dar un 9, por si lo queréis la gente del chat y votándolo. Y este es el número 10 de vuestro top. ¿Algo que comentar acerca de lo que te acabo de decir yo, Ignacio? Pues en este momento no. No, vale. Bueno, el siguiente que vamos a poner es el Sabre Wulf, que es el número 9, otro de Ultimate. Y otro juego, pues que este ya era de 48K, ¿verdad? El Sabre Wulf. Sí. 100% código máquina. ¿Os acordáis de aquella leyenda? ¿De qué? Que aparecían muchas cintas en la carátula, 100% código máquina. Ah, como diciendo, este no es basic cutre, ¿no? Ojo, cuidado, que esto está currado. 100% código de máquina. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a este Sabre Wulf. Bueno, Sabre Wulf, la leyenda del personaje Sabreman, este es el primer título donde aparece, ¿no? Después fue Underwolf, yo es que ya no me acuerdo ya. Sabre Wulf fue el primero, sí. Sabre Wulf el primero. Fue el siguiente en aparecer y Metlo, pues. Y bueno, la leyenda es el de Nightmare, que bueno, se quedó en eso, en una leyenda. Lo de Minemanner no llegó a salir para Spectrum, no llegó a salir para Commodore, o llegó a salir, ¿sabéis si llegó a salir para algún sistema?
El Mine, el no, 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 no ha el llegado Mine, a salir. Mine Mare, ¿no? Porque de hecho cuando... El Mine Mare, sí. No, cuando, no. El Mine Mare era cuando acababas en Nailor o el Underworld, que te ponía próximamente nos veremos en Mine Mare, ¿no? Cuando terminabas el juego. Pues creo que era el Sabre, el Underworld, sí. Sí, el Sabre Ghoul no, porque el Sabre Ghoul yo sí que me lo he terminado y no, el Sabre Ghoul te remite al Underworld. Pero creo que era el Underworld. El que, sí. el que te citaba ya en el al Miremare. Este es un juego mítico, el Sabre Wolf. El Sabre Wolf es el primer juego además que yo me terminé en Spectrum. Y para los que conozcáis o no conozcáis un poquito la historia de Rare, antes de hacer juegos para ordenador, se metieron en el mundo arcade y tienen un juego que se llama Dingo. Uh-huh. No sé si lo conoceréis. Uh-huh. Que lo firman como ASBI Computer, ¿cómo es? ACG, ASBI Computer Games. Y este juego, el Dingo este, que también se ha portado a Spectrum, además en los gráficos ha estado el grafista de Ocean, el Mark R. Jones, ¿no? No sé si lo conoceréis. Esto gráficamente se recuerda muchísimo al Sabre Wolf. Bueno, después salieron juegos muy parecidos a este, como Robin of the Cherbourg, Firelord, ¿verdad? Que tenían esa calidad o ese detalle gráfico tan, por decirlo de alguna manera, pantallas distintas, ¿no? Que eran una cosa que al Spectrum, eso de crear cientos y cientos de pantallas o decenas de pantallas, era algo que por una cuestión lógica de memoria le costaba un horror, ¿no? Sí. Ahí dice Sir Arthur que fue de los primeros juegos que jugó y dice Empajadores que cuando llegó al borde del mapa y vio las montañas, que se emocionó porque se conformaba con poco. Ha entrado también por ahí Marcos Martín, Pablo que se va a cenar. Vosotros que, hablando un poquito de esta compañía, porque creo no, ya de Ultimate solo tenemos en el top 10 estos dos. ¿Vosotros creéis que no solo Nailor, sino que Ultimate directamente estaba adelantadísima a su época dentro de lo que eran los 8 bits y más concretamente el Spectrum? ¿Ignacio? Yo creo que sí. Cuando empezaron a publicar desde el Jetpack hasta el Cook y el Pest, pues bueno, yo creo que de cierta manera pues se adelantaron de alguna manera a su tiempo. Era un juego mucho más trabajado que lo que se sacaba en aquella época. Y luego yo creo que cuando ya saca el Nightlore ahí da un salto muy grande. Que ya otras compañías intentan imitar de alguna manera, bueno, hasta que llega Ocean con Batman en el 86 y bueno, ya una obra de arte de John Ridman y un año después con el Hell Over Hells, pues de cierta manera yo creo que Ultimate un poco así de comentado. Yo creo que los mejores juegos de 16K son de Ultimate y, si me apuras, de Houston, ¿verdad? Sí. Tenemos, yo creo que también murieron un poco de éxito, ¿eh? Porque inventaron el Filmation, luego lo perfeccionaron con el Filmation 2 y luego dijeron, ¿qué cojones hacemos? ¿No? O sea, ¿qué puedes hacer? ¿En qué te puedes mejorar? Después de sacar... A partir del Nightshade ya empezaron a bajar un poco el listón y... Claro, ya, sí, ya el último videojuego para los 8 bits, el Bubble. El Bubble ya era regulero, ya, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el Bubble? El Bubble, Bubble. Pero sí, eso ya es US Gold, ya eso es la época de US Gold. Ahí ya pero salió, yo creo que sí que salió, pero yo creo que sí que salió bajo el sello de. Sí, pero ¿por qué? Salió US Gold, pero todavía tenía el sello de. Pero porque US Gold había comprado la marca Ultimate, pero ya ahí los Stamperz estaban haciendo juegos de NES. De NES, ya. Se han sacado ya para la NES el RC Pro-Am y el. Sí, ¿y cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Ya eso ya no era Ultimate, eso es como hoy Atari. Pero después de. Divagando. Antes de Gunfry y de Nightshade, estilo Nightlord, que fue el Alien 8 y alguno más. El Alien 8, no nada más. ¿No salió ninguno antes de pasar a Gunfry al Filmation 2? Ya fueron nada más que esos dos, Nightlord y Alien 8, ¿no? Digo de Ultimate, ojo. Fueron esos dos solos, ¿no?
Nailor, Alien 8 y luego y luego ya Gunfray y Night Shade. Sí, con Pelperán, queréis volver un poco al Filmation clásico, pero a otro nivel. Y bueno. Bueno, pues aunque tenemos en pantalla el Arkanoid, que será el número 8, yo al de antes, no sé vosotros, pero yo le he dado un merecido 8 al Sabrewulf. No sé qué le daréis vosotros, ni la gente que le da en el chat, que no sé siquiera si han votado al de antes. Yo le doy un 8 al Sabrewulf, no sé qué le daréis vosotros. Al Sabrewulf. Yo al Nailor le he dado un 9 y al Sabrewulf le doy un 8. Pues yo al Nailor le doy un 10 y al Sabrewulf le doy un 9. ¿Y tú, Ignacio? Al Nailor yo le he votado con 9 y al Sabrewulf un 8. Muy aparte bien. Aparte de la dificultad que tiene manejarlo del teclado. Vale. Ah, bueno, también el Pentagram era de... Sí, es verdad, el Pentagram era eso. El Pentagram junto a Alien 8 y Nailor era otro de los que era de Filmation estilo normal. No era Filmation 2. El Pentagram era de pantalla estática, no era... Sí, no tenía scroll. Yo es que antes no te he entendido lo que preguntabas, ¿eh? No... Sí, no, yo comentaba que antes de Gunfray y Nightshade, que son en el Filmation 2, y aparte de Alien 8 y Nailor, había más juegos de Filmation, pero de Ultimate. Eso era lo que Ah, vale. Es que no, el Pentagram... yo no había entendido la... Lo que es que te había entendido que a ver si antes del Filmation 2 solo estaban el Nailor y el Alien 8 como tipo. O sea, es que salió Nailor, Alien 8 y luego creo que el primero ya fue Nicer, ¿no? Que es el Nicade, que es el Filmation 2 y luego ya... Sí, pero estaba el Pentagram por ahí por medio. Y luego sí, el Martianoid. Pero ese no sé si tenía scroll o no. Bueno, David F. Zoma dice que anda medio dormido. Pues si te ha echado una siesta y anda dormido cerca de las 9 de la noche, felicidades, muchacho. Un saludo, David F. Zoma. Venga, pues vamos a pasar hasta Arkanoid de Majin. Para mí una de las... Uy, en este momento de estar emulador super alto, para mí una de las mejores conversiones que tiene el Spectrum. Y ya lo hemos comentado muchas veces. Tampoco era muy difícil de convertir el Arkanoid, pero oye, hay que meterlo en 48K, ¿verdad, Ignacio? En este caso, pues yo creo que la conversión, hombre, ¿sabes? Hablando de la distancia, pues le salió bastante bien a Imagine, ¿no? Para mí mucho mejor que su segunda parte. Recorremos con esos fondos sí, texturizados. Parte, que eran un... Ese fondo recargado es que ya no veía la bola. ¿Y en tu caso, Flunky? A mí me gusta más este primero que no es que el segundo, precisamente por eso. ¿En tu caso, Flunky, eran más de Arkanoid 1 o de Arkanoid 2? Yo soy de Bati. Bueno, tú eres de Bati, sí, pero te pregunto el 1 o el 2, porque yo también me quedo como machacaladrillos con el Bati o con... ¿Cuál era el otro que con el Crackout, que era con vector horizontal? Sí. Pero... Yo soy del 1. Del 1, aunque ¿no? Al 2 también le di, ¿eh? Lo que pasa es que al 2 lo matan los fondos, tío. Sí, es lo que estamos hablando, que no... Bueno, la música de la intro era sinceramente una pasada, ¿eh? Luis Alfonso García y Juan José Camacho, que no sé si lo saludamos. Muy buenas noches también, bienvenido. Pues nada, le echamos una partidilla y yo le voy a dar un 9, porque tiene un mérito terrible hacer una conversión tan, desde mi punto de vista, tan fiel, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si tengo aquí las teclas. Bueno, para allá, para acá, como se suele decir, para allá, para acá, le echamos una partida. Aunque tengo la pantalla muy pequeña del emulador, pero bueno. Yo no sé si la gente conocerá el Bati, pero si no lo conoce, yo creo que es mejor machaca ladrillo que cualquiera de los dos Arkanoid, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además es que fue un juego que regalaron en alguna cinta de estas de... De George Sinclair, precisamente. De George Sinclair, precisamente. Era una cover que venía con George Sinclair. Sí, y luego lo editaron... ¿Quién editó el Bati? ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. No, pero lo editaron en original, ¿no? Ah, después que si salió, aparte de ser una cover de la revista. Sí, creo que luego salió en original. Hicieron una edición original. Creo, ¿eh? No me acuerdo. Ignacio, ¿te recuerdas tú algo de eso? Creo que, bueno, aquí a mí me suena una colección de Elite, de 6 juegos, no sé cuánto había, que estaba incluido el Bati. Elite, sí. La querida Elite, sí, es verdad, pero yo creo, a ver, no lo sé en el mercado inglés no lo sé, pero sí, en el español sí que salió, sí que creo que salió editado, ¿eh? Es que tú estás hablando de algún hit
hit pack de esos, ¿no? Con el Dragon Age. De los de élite. Sí. Sí, de los de élite con el Scooby-Doo y todos aquellos, ¿no? Bueno, pues yo a este Arkanoid le he dicho que le doy a un 8 y medio, un 9. Ya os digo que me llama mucho la atención la calidad que tiene. La calidad de la conversión es brutal, ¿vale? Y vamos a pasar al siguiente, que creo que es, sí, el siguiente que vamos a ver en el puesto número 7, y repito, lo habéis elegido vosotros, es un título español y no es el Abu Simbel ni ninguno de estos, es el Fantis. Curiosamente el Fantis, no sé si aquí a lo mejor la gente tira un poquito de carátula, ¿no? Para elegir este juego, ¿no? Sí, ya sabes lo que dice el viejo refranero español, ¿no? Que tira más dos tetas que dos carretas, ¿no? De todas maneras, ¿vosotros creéis que dentro de los juegos especiales que sacaba Dinámica, así de multicarga y demás, este Fanti podía superar a un Navimus, un Armimus, un Freddy Harde? O quizás este le gusta a la gente porque, por decirlo de alguna manera, era de los más facilitos. Este era más facilito que el resto, todo hay que decirlo. Este yo creo que gustó porque era asequible. Yo me he terminado, creo que dos o tres juegos en la primera partida, y este es uno de ellos. O sea, yo jugué la primera vez y me lo terminé. Pero tú eres campeón de Europa o subcampeón de Europa de no sé cuánto. Tú eres uno. Y estaba bastante chetado en aquella época y tenía otros reflejos, pero sí, me lo terminé en una partida. En la primera partida, la primera vez que jugué. ¿Tú hasta lo jugaste mucho, Ignacio? Alguna que otra partida, no sé. No me echaba de. Sobre todo la primera parte. Vamos, tampoco voy a llegar tan lejos como Funky, pero sí, la verdad es que es un juego más seguido que los de siempre, de cuando se habla de Dynamic. Y a la segunda parte, pues ahí, con esa variedad que hay de. Vamos, de paisaje. Creo que hay un pantano por un lado, luego te metes en una especie de fortificación por otro para encontrar y rescatar a alguien. En fin, es un juego que es conjunto de variado y más apetecible que otros juegos de Dynamic, que son un hueso duro, bastante duro de roer. Sí, normalmente todos los juegos eran huesos bastante duros, pero quizás este juego ha sido llevado tan alto por la gente que ha votado la serie, precisamente por lo que decía Flunky, ¿no? Porque por el tema ese, ¿no? De que era de los más accesibles, ¿no? O sea, entendiendo por accesible que era más jugable. Sí, exactamente. Más facilito, más jugable, más. Te daba más concesiones. Es que esto, si lo comparas con el Game Over, por ejemplo, que me cago en 10, tío. Era imposible. Bueno, decimos que no, que no, el último de Paradise Café no van a salir en el top. ¿Qué es lo que ha comentado? Si sale el Toluchi Mata y el Paradise Café, me encantaría que salieran, porque yo soy muy de ponzoña también. Me encanta la ponzoña, pero no. Bueno, vamos a ver en la segunda parte del Fantis. Vamos a ver la segunda para que lo veáis. Y yo a este Fantis yo le voy a dar un 7, le voy a dar un notable. Tampoco le veo un juego de sobresaliente o de mucho más, ¿eh? No sé, vosotros, yo le doy un 7 y ya va apañado, ¿no? Yo un 8. Yo sí que le doy un 8. ¿Tú le das más, Ignacio? ¿Con el Flunky le da un 8? ¿Cuánto le das tú? Yo igual, yo me quedo también con darle un 7. Un 7. Bueno, estamos viendo ahí esas cabañitas y eso que recuerdan un poquito a la segunda fase sin apuras del Army Move, ¿verdad? Lo único que ese personaje que llevamos delante, esa especie de cabezón con pijama, con gorro de invierno, porque no sé cómo llamar a esa cosa que iba ahí. Pues bueno, pues vamos a pasar al siguiente, y en este caso es el único juego deportivo que aparece en el top 10, insisto, no en la serie. En el número 6 tendríamos la segunda parte de Match Day, Match Day 2, de John Ridman y Clark. Match Day, cuando salió el 1, fue sin duda aquella musiquita, ¿verdad? Cuando salía de los vestuarios, aquello era como una especie de himno, ¿verdad? Para nosotros. Sí, es lo que hemos hablado alguna vez en el chat, ¿no? Que debe de ser algún tema británico vinculado con el fútbol, porque yo esa melodía la he visto en relacionada siempre con el mundo del fútbol en Inglaterra. Habría que investigar a ver qué diantres es esa melodía, si pertenece a algún programa televisivo de la época, no sé,
es que está relacionada directamente con el fútbol, no se ve solo en el Match Day 2 o en el Match Day 1, se ve en todos los, en muchos otros juegos también de fútbol. O puede ser una de las típicas canciones tradicionales de ellos, ¿verdad? O no, sí, lo sé. ¿A ti sí, te suena no algo de sé, eso? Por... No, perdona, Flunky, termina. Sí, sí, no. Que es que hace poco vi en YouTube un vídeo también de pues un programa de estos de variedades inglés y alguien salía manejando el balón así haciendo malabarismos y ponían esa música de fondo. O sea, por eso digo que no sé. ¿A ti te suena, Ignacio, la música de verla en otro juego que no sea el Match Day? No. ¿Así de deporte, de fútbol y eso? Pues la verdad que no. Nos decía Johnny John que el personaje delante de la de Fanti era la calabaza del 1-2-3. Un critter, dice Nanso. Sí, pero o la, en horario nocturno, ¿no? Por lo del gorrito, ¿no? O la Ruperta, como dice Enrique, sí, García. Bueno, el 1-2-3 merecería un programa aparte de si hablamos, sí, de viejunismo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Match Day 2, al cual yo le voy a dar un 8,5. Así que ya me diréis vosotros cuál es vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que es el mejor Match Day de todos? ¿Os quedáis con alguno de los primeros, International o Match Day 1? ¿O el Match Day 2 era ya el sumum de lo que se podía hacer en juegos de fútbol en Spectrum? Joder, es que a mí me gustó más el 1. Aunque creo que este es un poquito más completo en cuanto a movimiento y a control del balón y el tema de la fuerza. Pero me gustó más el Match Day 1. Yo lo disfruté más que este. Este no lo disfruté tanto. En tu caso, Ignacio, ¿aficionado al género deportivo o no tanto? No tanto, pero yo era más del Match 1. Del Match 1 también. De John Pittman, de Chris. Bueno, ¿cómo se llama? El coautor del juego. Yo la verdad es que el Match Day 2 lo he disfrutado más bien poco. Vamos, sí, la verdad es que están mejor hechos técnicamente, con más opciones para el control del balón y demás, pero no lo he jugado tanto como con el primero. Bueno, pues vamos a pasar ya a los 5 primeros. Por ahí Luis Alfonso dice que para él es el mejor juego de Spectrum, le da un 9,5. Para Enrique García, dice que cabe destacarla si se juega entre amigos, hombre. Cuatro manitas allí, ¿os acordáis? Alrededor del Spectrum allí, las cuatro manitas, ¿verdad? Porque había gente que no teníamos joystick y demás. Y tener cuatro manitas allí con el Spectrum, que yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que al final decía refine tecla y tú, como no tenías tu Spectrum, decía, ¿qué es eso de refine tecla? No, que ponga una tecla para arriba, otra para abajo. Y después, cuando empezás a jugar, te metían tres goles y tú no te acuerdas todavía ni qué tecla habías puesto para cada lado, ¿verdad? Y a mí me pasaba eso y era bastante... Yo decir que tengo unos amigos de toda la vida que a este juego han estado jugando sus campeonatos, un par de campeonatos al año, hasta el año 2000 o 2002, desde la época, ¿eh? Se juntaban dos veces al año para jugar a esto. Joder, macho. Pues no, y yo todavía he hecho ligas con gente de TV por básquetbol de Amiga y de Kickoff, ¿eh? Así que hay juegos que, para que veáis vosotros, que los juegos perduran y perduran pese al tiempo. Os decía que vamos a pasar a los 5 primeros, y de los 5 que nos quedan hay dos conversiones de recreativa, y la que viene ahora para mí está a nivel técnico muy por encima de la que está más arriba, así que ahí lo dejo. No sé qué diréis vosotros, pero para mí este número 5 que habéis elegido vosotros, este Green Beret, es de las mejores conversiones que tiene el Spectrum. Lo tengo clarísimo, no sé vosotros qué opinaréis, pero teniendo en cuenta el año que salió, para mí es brutal. Es que Green Beret tiene un aval por detrás, que es Jonathan Smith. O sea, no puede, todo lo que tocaba ese hombre no podía ir mal. Así que es una grandísima conversión. Es una muy buena conversión, mejor de cualquier ordenador de 8 bits, ¿no? Bueno, salvando a lo mejor la de Commodore 64, que tenía musiquilla y tal, pero esta de Spectrum. Sí. Pero la de Commodore ahora no la tengo en mente, pero era bastante más lenta, ¿no? Que la de Spectrum, ¿no? No sé, no te creas, ¿eh? Lo que pasa es que... No te creas, lo que pasa es que fíjate tú que desde mi punto de vista, la de Commodore 64 respetaba más los gráficos de la recreativa que esta. Aquí los muñequitos eran como... Hoffa le dio un... Que también en paz descanse, que también se fue. Porras que se van, que se van todos. Que Hoffa... Juegos como este, como Cobra, como Histeria, Hoffa nos dejó grandes joyas.
Y la verdad es que una de las cosas que me hacía a mí decir este juego de Hoffa eran los efectos de sonido, ¿verdad? Sí, esos detallitos que siempre ponía Hoffa con las letras al revés, en los símbolos comunistas, no sé, era, es que todo lo que Hoffa era muy característico, o sea, eran, sus juegos eran muy reconocibles, muy muy reconocibles y muy adictivos. Yo no recuerdo un juego de Hoffa malo. Y bueno, voy a poner el Puz Puz, así su primera obra, como entre comillas, que bueno, era su primera obra, era un crío de 15 años y bueno, no era todo lo bueno que pudo haber sido, pero todo lo demás, para mí, chapó. Bueno, pues un saludo a Centíbero, hola, soy Paco, el otro Capitán Rosa y José Luis Sánchez. ¿Qué opinión te merece a ti este Green Beret, Ignacio? Pues, hombre, creo que eso que ya lo he dicho todo, ¿no? Una de las tantas obras que, bueno, Jonathan Smith había dejado para la posteridad. Y yo creo que una muy buena conversión de una recreativa como era la de esta gente de Konami, era la recreativa original, ¿no? Sí, Konami era, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, Nichibutsu, creo que no, Nichibutsu no, en todo caso Konami. Lo que recuerdo es que la conversión era fue de Imagine, ¿no? La conversión. Bueno, sí, salió dentro del sello de Imagine y yo recuerdo haber jugado un poquito la de Commodore un poco más adelante. Y sí, de comparación, pues la de Commodore un poquito más lenta, aunque fuese más llamativa. Pero es que la de Spectrum, es que yo creo que ahí se hizo con mucho amor, ¿verdad? Sí, es que está muy bien hecha en muchos aspectos y bueno, yo creo que si tuve que darle una valoración, pues le pondría un 8, ¿no? ¿Tú qué le pones, Flunky? Yo a este a un 9, un 9. Yo también le pongo un 9 porque nada más que por el tema, como digo, de los efectos. Nos hablaban de empajadores del scroll, pero nada más que por los efectos de sonido que tiene y esos gráficos y cómo. Se ha cogido el Green Beret original y aquí en Spectrum Hoffa lo que le dio fue gráficamente como un cambio distinto, ¿verdad? A algunas fases, no sé. La verdad es que Nansos también dice que el scroll va fino, o sea que sí, que es bastante, bastante curioso cómo está el juego. Pues nada, no sé qué le dais vosotros. Por aquí Ignacio le da un 8. Y Luis y Flunky y yo le damos un 9. Bien, pues entramos ya en el número 4, un juego que ya salió aquí en el canal comentado y que no sé qué diréis vosotros, pero creo que de las aventuras o videoaventuras más completas, o sea, yo creo que más cosas y más NPC y más situaciones en un 48K no se podían dar, y era el fabuloso Great Escape, basado en la película de La Gran Evasión. Yo creo que este juego, el que no lo haya jugado en un Spectrum, ya está tardando, ¿verdad? Uh-huh. O sea, aunque es de esos que yo jamás me lo he terminado. No, es uno de los pendientes, la verdad. Es uno de estos pendientes, pues, que tengo. Es un juego maravilloso. Ahí tenéis cuando íbamos, sí, cuando nos portábamos fuera de lo que era la rutina del campamento, del campo de concentración, se nos ponía la banderita roja. Y recordaréis que cuando estaba la banderita verde, si no tocábamos las teclas, el muñequito, como se suele decir, podía hacer su vida, ¿no? O sea, el muñeco tomaba autonomía propia y él solo se iba a dormir, él solo se iba a hacer ejercicio, él solo no sé qué. La verdad es que este juego es muy, muy, muy súper, súper absorbente. ¿Lo llegaste tú a jugar en su momento, Ignacio? Sí. ¿Te lo llegaste a terminar? Yo estuve dándole muchas vueltas a este videojuego y la verdad, más de una vez pues me he pasado en el calabozo que jugando. Por eso me pillaban intentando abrir la alambrada o haciendo algo que estuviese fuera de lo normal dentro del campo de concentración y era un... Bueno, es un juego que se disfruta muchísimo y muy complejo y de verdad, yo le recomiendo que la gente que lo pruebe porque es bastante entretenido.
recordamos que este era uno de los juegos que venían aquel Micromanía mítico que sacó el bueno de Bizarma. No sé si estarías tú ese día, Flunky, cuando salió el Micromanía, que era Póker de Ases, que venía el Antiria, el Firelord, el Uridium y el Infiltrator. ¿Te acuerdas de ese Micromanía? Que sí, ponía Póker de Ases. La Micromanía la tengo grabada a fuego. Lo que no me acuerdo es si estuve en aquel programa de Bizarma. Pues... la Micromanía me la sé de memoria. Pues sí, allí venía la guía para que a mí me vino estupendamente para terminar el juego y la verdad es que es si que te coges la guía y te coges los magpas, Flunky, es cuestión de echar un rato y al final te acaba enganchando. Eso es lo que tengo pendiente, claro, eso es lo que tengo pendiente desde hace casi 30 años. Es que claro, este juego sin guía era duro, ¿eh? Sí, duro, sí, sí. Yo no sé si alguien se lo habrá terminado sin guía, ¿eh? Yo me lo he pasado con guía, porque recuerdo que una vez sin guía logré, no sé cómo ni por qué, de esto que le dedicas mucho tiempo a un videojuego, dar con las tenazas y me escapé, pero no llevaba ni documentación, ni disfraz, ni nada. Y sabéis que si no llevas una serie de objetos en el inventario cuando te vas, te dice, te has escapado, pero te han pillado porque no llevas papeles, o porque no llevabas comida, o porque no sé qué, y te remiten otra vez para el campo de concentración, ¿no? Había que escapar con una serie de cosas con las que si no tu misión no tenía éxito. Y la verdad es que, ya te digo, que la verdad es que este juego es muy, muy, muy bueno. Así que yo le voy a dar un 9,5, porque insisto en que es 48K, que no son ni 128, y es una puñetera obra maestra para mí dentro de lo que es el Spectrum, ¿eh? Por supuesto. Así que no, sí. Lo que no recuerdo es quién trajo esta conversión, si la trajo Ocean. Esto es de Denton Design. Ah, Denton Design, coño, para Ocean, sí. Denton Design para Ocean, sí. Cierto, cierto. Vale, pues no sé qué le dará a la gente por ahí, y que ya nos vamos a meter en los tres últimos. Y deciros que The Great Escape para abajo, en las votaciones ha habido más o menos igualdad, pero donde ha habido unanimidad es en el podio, en medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro de estos tres juegos. Ahí ha habido unanimidad, insisto, por parte de la mayoría que habéis votado, ¿no? Y en el número 3 tenemos la segunda conversión de recreativa, de las que os comentaba antes, que es que este juego ha sido votado. Incluso ahora, no sé si lo habéis visto vosotros, Ignacio o Flunky, están subiendo los chicos de fase bonus, o lo han subido antes en un top 10 de la gente que ha subido allí cosas, de la gente que votó allí en el foro, y la verdad es que no va muy desencaminado al top que estamos subiendo, que habéis votado vosotros. Y hablo de la segunda conversión, como digo, y es este Targe Renegade. Muy violento, pero otra de las magníficas conversiones que tiene Spectrum. La que estamos viendo aquí, por cierto, la de 128K. Ignacio. Bueno, esta es la amiga. ¿La llegaste a jugar en su día? ¿Te gusta el género de los beat'em up? ¿O cómo ves la conversión a nivel global? De mi estilo, ¿no? De juego. Hombre, sí, también he probado el Renegade, pero tampoco he ido más allá, ¿no? Ajá. Y la segunda parte, pues, lo técnico, pues, está claro que está muchísimo mejor que el resto de juegos de esta serie. O ya la tercera parte, pues ya ni os cuento. Pero es que ya esta secuela del Renegade, pues, la verdad es que hay. No, yo no sé la que contar sobre mismo, porque tampoco he tenido el gusto de jugarlo mucho. ¿Tú, Flunky, le metiste en su día este bien o no? Sí, yo le metí hasta el apuntador en este juego. yo me declaro violento por naturaleza. Oye, a este se podía... Yo creo que si no me metí con este juego precisamente por eso, porque... Hombre, te puedes llegar a embarachinar un poquito y estás poco por todas partes diciendo esto no puedo. Oye, Flunky, ¿tú te acuerdas encima, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Flunky? Porque yo no lo recuerdo. ¿Si se podía jugar aquí a doble simultáneo? O sea, los dos sinvergüenzas. En este sí. Y molaba más jugarlo en versión 128K con aquella versión, con aquella música súper melancólica que no pegaba para nada con el tipo de juego que era, pero molaba, tío. Era como una música muy bucólica, ¿no? Como decir, mira, le estoy partiendo la cara a esta banda de traficas o mafiosos y tal, pero con música de funeral. Sí, molaba, la verdad que molaba. Bueno, saludar al bueno de don Antonio Jurado, que acaba de entrar. Muy buenas, don Antonio. Eso es. Y Mr. Niptic Team Wiseman, que dice que le recuerda al doble dragón de NES. Bueno, doble dragón de NES o de la recreativa. A mí lo que me llama la atención es el detalle, no sé a vosotros, el detalle que tienen los sprites, ahí con su gafita de sol, su chalequito, ¿verdad?
O sea, eso en Spectrum tenía su... O bueno, Flunky, cuando jugabas dos te podías trolear con el amigo o... Como en el doble dragón de recreativa. Sí, creo que le podías cascar, ¿eh? Sí que le podías cascar. Eso en los juegos era fundamental, el poder darte de mamporros con el compañero, porque al final cuando ibais a palmar decía, toma, la puntilla. Comenta Flur, buenas tardes, que el Renegade era mucho más adictivo que el Targe Renegade. A mí el Renegade lo que me parece es más difícil. No sé vosotros, Funky. Yo sé que tú las das los dos. A mí el Renegade en la primera me parte. Bastante asequible los dos. Ah, sí. Joder, es que tú eres un vicioso, tío. Pero. Oh. Sí, bastante asequible los dos. Pero el Targe Renegade un poquito más. Sí, ¿verdad? Un poquito más que el Renegade primero, sí. El Renegade primero ha envejecido un poquito mal en el sentido de que es un pelín. A mí, por lo menos a mí, desde mi punto de vista, que se me hace un pelín lento. Se me hace un pelín lento. Lo jugué hace además no mucho y se me hizo lento. En la época no, pero a día de hoy sí. Sin embargo, este Targe Renegade es maravilloso. Tiene un movimiento súper fluido, se mueve rápido. Es un juegazo en toda regla. Dice Marcos Martín, música de entierro para un juego de hostia. Qué maravilla de combinación. Sí, claro. Es que es así, tío. Era totalmente una introducción a lo que iba a ocurrir, ¿no? Y dice Enrique García, que eso yo no me fijé en el primero, que lo bueno de esta segunda entrega era que podías coger las armas que soltaban los sinvergüenzas por ahí. Eso ya no lo recuerdo yo, si en la primera no se podía, no, en la primera no podías hacer eso, no recuerdo. No, en la primera no. La primera no. La primera parte no lo tengo, pero... Bueno, espérate, la primera no, yo... Joder, ahora ya estoy en duda. Joder, es que demasiados beat'em-ups en la cabeza. Bueno, pero ya, tenemos tantos datos en la cabeza del juego que ya los confundimos unos con otros. Sí, ya vamos a meter un poquito de entre tres negadores se pueden coger objetos naturalmente. Para mí me parece una pedazo de conversión. Yo le voy a dar un 8. No es que no me guste mucho el. Género de los beat'em up, pero no sé. Supongo que hay juegos mejor. Acaba de entrar también de All Gamer, muy buena. Y dice Karaguni, seguro que Tom Joe ha jugado más a este juego. Es música que deriva a Radiohead. En fin. Bueno, pues si os parece, bueno, no lo habéis puntuado. ¿Qué le dais vosotros? Yo de un 8. Un 8, 8 y medio. Yo un 8 y medio. ¿Tú le pones, Ignacio? Un 9. ¿Y tú, Flunky? Yo un 8 y medio. 8 y medio también, ¿no? Bueno, pues por algo están en el top 3. Vamos a pasar a la medalla de plata. Juego basado en una película y que casi todo el mundo también, ya os digo que entre los tres primeros hay bastante unanimidad o bastante, o sea que en puntos, ¿no? Del sistema que hemos usado para votarlo se distancian bastante del Green Berets para abajo, ¿no? Y el que está en número 2 no es ni más ni menos que este Robocop. O sea que esto ya también son palabras mayores, ¿no? Este juego de Robocop, el 1, ¿eh? El 1 para Spectrum, que del 2 parece que no hay mucha afición, pero del 1 sí que hay bastante afición al 1, ¿verdad? Sí, yo jugaba mucho a la versión de 128 y ya con las voces esas digitalizadas y la música, está muy bien hecha y lo que es la conversión, pues se ha aprovechado bastante bien de posibilidades del ordenador para las limitaciones que tiene. David Moya le daba al Targe Renegade un 9 mínimo. Karaguni le damos 9,5. Flunky, en Robocop. Pues otro juegazo de la Factoría Ocean. Otro juegazo también con música melancólica de inicio. Muy chula, muy recordable. Y una versión buenísima. Muy fiel a la peli, ¿no? Entre comillas, ¿no? Con la. En las fases estas de la reconstrucción de los retratos robots, el tema de cuando terminas la primera fase que hay que disparar al tío este que secuestra a la tipa. Y sí, la verdad que es que tiene que estar en el top 10 sí o sí. Ya en el puesto me callo, pero en el top 10 es un juego que tiene que estar. Bueno, continuamos con comentarios. Dice Del Gamer que siente cambiar de tema, pero que está viendo el canal poco a poco, y darle la enhorabuena por el programa de la hora de juego, que la hora de juego volverá, sin duda. La hora de juego volverá, no ahora, pero volverá. Y volverá en breve. Muchas gracias, hombre, y espero que te guste el resto del contenido del canal.
Bueno, pues ya os digo que este Robocop que estamos viendo ahí, yo le voy a dar un 8,5. Quizás no es de mis juegos favoritos, pero reconozco que técnicamente y demás, una brutalidad. Fijaros, por ejemplo, el detalle de las cuatro armas que podemos llevar, no solo la barra de energía, sino las vidas que se han recreado lo mejor posible ahí con las cabezas del robot. En fin, yo creo que todos esos son detalles, ¿verdad?, en programación, que en 48128 pues son a destacar, ¿verdad? Sí. ¿Vosotros qué le dais? Yo le doy un 8, un 8,5. ¿Vosotros qué le dais? Yo le doy un 8,5. Yo un 8,5. 8,5. ¿Y tú, Flunky? Sí, también, 8,5. 8,5. Fijaros qué curioso lo que dice Mr. Niptic, que dice: nadie da un duro por la película de Robocop, pero el director era un holandés no muy conocido. Pues fijaros si vendió Robocop, ¿eh? Fijaros si. Paul Verhoeven, ¿no? Paul Verhoeven, correcto. ¿Y qué os parece el remake? A mí me parece. A mí me parece un truñete la película. Yo es que no me la puse y no la terminé ni de leer. Ni la he visto. Yo no veo remakes, lo tengo por norma. O sea, salvo lo de Asylum. Yo es que no veo. Yo por norma no veo remakes, tío. Bueno, igual me equivoco con esa postura, pero si la peli es buena, ¿para qué la tocas? Y si la peli es una puta mierda, pues. Pues mejorarla tampoco sé si tiene ningún tipo de sentido. Entonces. Bueno, y si esta peli es una mierda, creo que nadie va a hacer un remake, ¿no? Hombre, hay de todo. Bueno, tiene que haber, sí, habrá alguna. Ahora no recuerdo, pero. Bueno, la gente, todo el mundo le está dando un 9, o sea que no está aquí por gusto. Decía Karagunis que Johnny igual no lo ha entendido. Dice: Robocop forma parte de la trilogía mágica de películas de Ozen, con Batman e Intocable. Lo que se refiere a John Karagunis es que esas tres películas, esa trilogía, la de Batman, Intocable y Robocop, dentro de lo que eran las versiones cinematográficas de Ozen para ordenadores, yo creo que Batman y los Intocables también son dos grandes versiones de Ozen para 8-bit, ¿verdad? Sí. Y los Intocables también tiene sus fases cuando el niño cae por la escalera, cuando estamos en el almacén de licores. O sea que no, en eso Ocean lo hacía bastante bien, ¿eh? Sí. Sí, bueno, de hecho era un especialista en hacer conversiones. Sí, es lo que no sé si lo hablaba el otro día contigo, Juanje, que Ocean ha sido una gran compañía, pero en cuanto a originalidad, es casi cero, diría yo, ¿no? Y una de sus especialidades era hacer conversiones tanto de recreativas como de películas. Y aparte, eso todo en licencia de recreativa y de películas. Sí, pero aparte recordé. Porque tenía la última época de Ocean. Y Ocean fue de las empresas que más vida le dio al Spectrum allá hasta el 93, porque aunque fuera incluso para 128 siguió sacando juegos, ¿verdad? Y eso quieras que no, pues Ocean se puede dedicar a otra cosa, sin embargo, siguió vendiendo juegos y siguió desarrollando productos de bastante calidad. Bueno, pues vamos a llegar ya al número uno, que es un Filmation, que no es el Batman, no es el Nylon, ni tampoco es la Abadía del Crimen, y no es otro que el fabuloso Head Over Heels. O sea, este es el número uno que habéis votado vosotros, y os digo que está muy por encima en puntos de Robocop y de Target Renegade, pero muy, muy, muy por encima, este Head Over Heels. No sé qué diréis vosotros, esto de manejar dos personajes, la originalidad y demás, no sé qué os parecerá, pero empezando pues por la música, ¿verdad? Tendría que estar Javi Ortiz. Javi Ortiz no está, ha estado, pero no estaba porque decía que está con las tareas del hogar y demás. Ha entrado Makemu, muy buena. Ha entrado también Mike VK, muy buena. Pues no sé si este se puede decir que este es el sumum o el culmen de los Filmation en Spectrum. No sé qué opinaréis vosotros. Dejo que habléis vosotros, que para eso habéis venido. A nivel técnico, sí, seguro. Y a nivel narrativo y de manejar dos personajes y de completo como paquete completo de juego, sí. Otra cosa es que te pueda gustar más o menos. Yo no sé si es mi Filmation preferido, y de hecho es un pendiente, nunca jamás me lo he terminado, porque es un juego que también sin guía telita, no sé. No, si yo lo he jugado muchísimo, pero terminármelo ni con guía, eso también te lo tengo que decir. Yo no lo he probado un día. Este es uno de esos 5, 10, 15 juegos que tengo pendientes, y algún día me cogeré la guía y con un poco de paciencia intentaré terminármelo. Pero es un juego de estos que, bueno, pues a nivel técnico estaba muy bien, a nivel gráfico es una absoluta pasada. Aquí Bernie Drummond se lució palmito.
Y bueno, y yo creo que como muchos que no nos lo hemos terminado, nos hemos dedicado a dar vueltas con los personajes por ahí, mirando, accionando palancas, cogiendo las galletas esas y tal, pero un poco perdidos, ¿no? Porque no sabemos, yo no sabía muy bien qué había que hacer, ¿no? Bueno, antes de saber la opinión de Ignacio al respecto de este juego, estáis hablando de la Abadía del Crimen y deciros que si hay tongo deja de haber tongo, deciros que los juegos los habéis votado vosotros. La Abadía del Crimen ha sacado 9 puntos y este Hideo Vergil ha sacado 31 puntos. Así que una cosa es el mejor juego técnicamente, el juego que lo que vosotros queráis, pero después hay que jugar a los juegos. Y yo la verdad es que para mí la Abadía del Crimen se me atraganta mucho jugarlo. Se me atraganta por muchísimas cosas. La primera, la dificultad. Y la segunda, porque si en este hace falta una guía, imaginaos vosotros en la Abadía del Crimen, ¿no? Así que, Abadía del Crimen, 9 puntos y Hideo Vergil, 31. O sea, que aquí tengo ninguno. Están los comentarios, están las votaciones y esto es lo que habéis votado vosotros. ¿De acuerdo? Ignacio, tu valoración sobre este número 1, sobre este Hideo Vergil. Bueno, ya hablar de Hideo Vergil ya son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí. Porque aquí estamos ya con un videojuego muy bien realizado por John Reitman, Bernie Drummond, que hay que destaparse el sombrero ante estos genios, porque han hecho un juego súper, casi perfecto, vamos. Yo creo que de los mejores videojuegos que se han hecho, tanto para 8 como para 16 bits, porque el Hideo Vergil había salido también para Atari ST. Luego ha habido ahí un par de remakes o sí, para PC, y yo creo que el Hero Vergil ya con respecto a esta versión de Spectrum, pues yo creo que es mejor filmation que se ha hecho en toda la historia. Ya por muchas cosas, por el manejo de los personajes, por la complejidad del juego, su enorme mapeado, y ya se lo pone en 128K esa musiquita ahí simpaticona al comienzo del juego, pues que lo tiene todo, ¿no? Bueno, por ahí me sugieren cosas como José Luis Sánchez, que dice que deberíamos dedicarle un directo en exclusiva a la Abadía. Se le puede dedicar, pero más que a jugarlo, a comentar lo que supuso el lanzamiento, hablar un poquito de también desaparecido tristemente Paco Menéndez, en fin, todo este tipo de cosas. No sé qué os parecerá a vosotros, si un especial de la Abadía tendría, no sé, pues se puede mirar. Pero me llama mucho la atención la idea que nos da Enrique García, que dice, con tanto catálogo de juegos de Spectrum, cierto es, que podíamos hacer un top como una especie de los Oscars de Spectrum, por ejemplo. Mejor portada, mejores gráficos, el más adictivo, etcétera. Oye, esa idea me parece sí, bastante sí. Atractiva, ¿verdad? Sí, ya la había leído, sí, a mí me gusta, sí. Sí, o sea, esa la podíamos hacer en esa mesa que tienes tú preparada por ahí, ¿verdad, Flunky? Lo podíamos hacer ahí. Ah, sí, se podría hacer ahí, se podría hacer en la salita, sí. Strike habla de que lo ve perfectamente normal, efectivamente, en la Abadía se atraganta. Y Jesús Martín comenta, curioso, dice: nunca le vi la gracia a los filmation. En su opinión, la fiebre retro los ha endiosado. La gente en la época prefería un buen arcade, o por lo menos eso percibía yo. Bueno, también decirte, Jesús, que había filmation y filmation. Y ya ves tú, por ejemplo, la Abadía del Crimen pues ha sacado 9 puntos, Nylord ha sacado 10 puntos. O sea que, fijaros, yo no estoy de acuerdo con esa opinión, ¿eh? Y eso que, a ver, yo digo, no estoy de acuerdo, y yo no era tampoco de Filmation, ¿eh? Los jugaba, pero no prefería un buen arcade. Pero sí que me parece que son juegos que, en comparación con un arcade al uso, son mucho más profundos y completos. Yo no creo que esto sea un tema de que la nostalgia los haya engrandecido de alguna manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino que tenían su público y, oye, esos juegos están bien. Yo, de hecho, yo lo digo, el Hideo Vergil y, de hecho, la Abadía del Crimen, intentaré algún día terminármelos. Eso sí, con guía, claro, porque sin guía, lo que comentamos, ¿no? En tu caso, perdón, en tu opinión, Ignacio, ¿crees que los Filmation se atacaban por el tema de ser Filmation o por su complejidad en lo que había que hacer? ¿O tú crees que era un género, como acaba de decir Flunky, un género para unos pocos? Un género, pues, qué sé yo, como las aventuras gráficas, conversacionales, este tipo de cosas. Yo creo que era un tema de. Sí, de poner a jugar con ellos, ¿no? Yo te puedo decir mi caso. Yo era mucho de. También, como decía, son que de arcade, así como el Cinas o el R-Type. Pero cuando me interesaba ponerme en serio a jugar, pues buscaba siempre juegos pues, de este tipo. Ya sea Night Call o sea el Hideo Vergil.
Meterme en la complejidad de la historia. Y bueno, desenvolverte en el juego. Y sobre todo en juegos como este, que tiene un extenso mapeado y varias secciones. ¿Vosotros creéis que entre Nylor, la abadía, estos que habéis votado vosotros, y el Batman de Ocean, también de, creo que también era de John Ritman, ¿no? El Batman de Ocean. Batman, sí, de Ocean también era de John Ritman. Sí. ¿Vosotros creéis que hay una similitud, o que cada uno tiene su aquel? ¿O que son juegos muy parecidos por el hecho simplemente de utilizar la técnica de filmación? ¿O realmente entre unos y otros hay diferencias, cosas que hacer distintas? Sí, yo creo que sí que hay diferencias. Hombre, igual a ojos de alguien que no haya conocido esta generación de juegos le pueden parecer todos iguales, pero yo creo que sí que hay diferencias, aunque sean muy nimias, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos el otro día del Far Light, ¿no? Que era un juego que dentro de los filmation era como más profundo, como la abadía del crimen, ¿no? Que no te daba la sensación de ser pantallas individualizadas, ¿no? Sino que como un entorno más extenso, ¿no? O el Nosferatu de Piranha Software, ¿no? Uh-huh. Head of the Seal sí es más de pantallitas, ¿no? Pero es un juego, por ejemplo, que está mucho más trabajado desde mi punto de vista que el Batman, ¿no? Se le ve como más completo, más rico gráficamente también, ¿no? ¿Diferencias? Yo creo que sí que la sabía. Recordamos también uno que también era Filmation y que tenía un pequeño toque de humor, como el Squibos World. No sé si os acordaréis de aquel, que manejamos una especie de pollo, sí, de algo así, tío, y también, sí, era bastante divertido. Sí, y después también era, ¿cómo se llamaba la segunda parte de ese? El... Ni idea. Paciente 28K. ¿Cuál, perdón? El Squibos World. Swivel's Wheel. Yo no conozco la segunda parte de Swivel's Wheel, pero el 1 me parece. Ah, no, te refieres más al Hydrofool, ¿no? El Hydrofool, sí. Sí, es que el Swivel's Wheel tuvo una especie de pseudo secuela, ¿no? En 128, ¿no? Que se llama así, Swivel's Wheel, ¿no? Claro, sí. Sí, la segunda parte era esta del Hydrofool. Aunque que ya el androide funda una especie de buzo, ¿no? Con las gafas. Estaba muy curioso ese juego, ese estaba muy curioso, sí. Pero sí, ese tenía un componente de humor como el Rentakil Rita, no sé si lo conoceréis, que era uno de una tipa que era una reponedora de un supermercado, no sé si os sonará. Y el Inside Outing, este, por ejemplo, que están hablando ahora en el chat. Había uno que se hubiera estado en castellano, que no sé si finalmente alguien lo tradujo o no, como era el movie, pues eso también era una puta maravilla. Lo que pasa es que el movie, al venir en inglés con tantas cosas y tantos comandos, sí, pero el juego ese tenía una ambientación brutal. No sé si alguien le habrá ido a hablar de él, el movie y el Inside Out, sí, pero eso, que por cierto es un juego programado para Ocean por unos chavales que eran de Hungría, o no sé si conoceréis el detalle, pero eran búlgaros o húngaros o... Por cierto, nos dice Miguel Colbo que se nos oye mal. Bueno, que parecemos que estemos dentro de un lavabo. Yo lo estoy. Sí. O sea, yo no sé, Ignacio, yo lo estoy. Saludar a Miguel Cobo y decirle que sí, que hoy no se oye todo como nos gustaría, pero es lo que hay. Ya os digo que, oye, que está triunfando bastante la idea de Enrique García. Habrá que planteárselo, hacer primero unas categorías, ¿no?, entre todos, de esos de los Oscars, y hacer algo al respecto. Sí, estaría bien. Dice Strike que cómo se llamaba el club de superhéroes. No tengo ni idea. Sí, el Phantom Club. Puede ser. ¿Ese también era Filmation? Autofilmation. Sí, también era Filmation. Sí, Autofilmation, sí. Además. Pero no sé. Mira, lo que dice José Luis Sánchez, que creo que eran dos chicos yugoslavos. Sí, puede ser de Yugoslavia, puede ser. ¿Pero a cuál te refieres tú? ¿El qué, perdón? ¿A el de los chicos yugoslavos, a cuál os referís vosotros? Al de Movie. Ah, vale. Es que ahora parece que estás tú en el lavabo, tío. ¿Quién, yo? Sí, ahora parece que está. Es que no sé. Bueno, da igual. Deberíamos hacer también un especial desde el lavabo. Dice Empajadores, pedazo de mapa el de Movie, parecía que no había límite, un sambo. Bueno, el Movie es que era un. Para mí era, no sé, una brutalidad de juego también. A mí me recuerda mucho al.
al Great Escape en ese sentido, ¿no? En el que te podías ir dando vueltas por ahí, hablando con gente y demás. En ese aspecto era bastante, bastante, bastante brutal. Bueno, preguntaros a vosotros y la gente del chat, ¿qué os ha parecido, Ignacio, qué te ha parecido este top 10 de lo que habéis votado vosotros? No tiene nada que ver con el de George Sinclair, ¿verdad? Bueno, la verdad es que está muy bien. Ahí encontramos que juegos de distintos géneros y bueno, sabes que cada vez que se hace un top ten, siempre se venía diciendo, bueno, se podría meter metido este juego, este otro, no, lo clásico. Yo reconozco también que deciros a Todo vosotros, está bastante bien. yo reconozco que deciros a vosotros y a la gente del chat que votéis 5, por mi parte también un poco cruel, pero es que si no, imaginaros después para hacer una lista, habéis votado 40 y tantas personas, en fin. La verdad es que es muy agradecido por votar y por vuestra participación. Flunky, ¿qué te parece este top 10 a ti? ¿Tu opinión al respecto de Pues este top 10? ¿Más nuestro, que es un top. más español? Sí, no sé si catalogarlo de más español, porque realmente español solo ha habido un juego, ¿no? Pero sí, más acorde igual a nuestros gustos o más acertado que el de la George Sinclair, para mi gusto, sí. De hecho, no sé si sería mi top 10, pero muchos de los que han aparecido sí estarían. Desde luego. Dice Karagunis que el top 10 le apareció flojito con juegos malos, XD, De narices. de narices, No lo XD. Y sé. Roberto Herrera dice especial juegos mierder top 10 porque desde el lavabo. Bueno, pero esto es lo que habéis votado. Ya subiré el vídeo editado con el resto del juego para que sepáis la. Vamos, lo tengo aquí, como veis, lo tengo aquí todo apuntado en lápiz, todo lo que habéis subido. Deciros que con 5 puntos. Pues tenemos el Match Day 1, el Speed Hunter, el Fantomas, el Bruce Lee y el Trapdoor, que recuerdo que el Trapdoor lo votaste tú, Flunky. Con 6 puntos tenemos el Abu Simbel, el Dragon Tor, el Operation World y el Sentinel, que también votaste tú. Con 7 puntos tenemos el Mad Mix Game, el 3 Weeks in Paradise, que lo votó Pajadores, el Gauntlet. Con 8 puntos tenemos el Myth. Y con 9 puntos, que no entran en el top 10, tenemos Jetpack, Batman The Movie, La Abadía del Crimen y Batman de Ocean. Esos han sido el resto de juegos que no aparecen aquí, ¿de acuerdo? O sea que, como veis, muy, muy, muy buenos juegos. Y si hubierais votado más gente, y eso, decirle a Empajadores que el otro día puse el vídeo que de las dos votaciones que tenía, pues te contaba la primera. Y la gente que ha votado más de 5 juegos, pues le contaba los 5 primeros para que estuviera todo un poquito más o menos en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Y que solamente se ha contado un voto, como en el caso de Empajadores, aquellos que habéis votado 2 veces, pues solamente se ha contado el primero. Dicen Ansos que el Bruce Lee se ha quedado en el tintero. ¿Conocéis la versión esa que ha salido del Bruce Lee 2 para Commodore 64? Sí. Yo la saqué el otro día en el lunes comodoriano. ¿Sabéis si la van a sacar o se está en desarrollo para Spectrum? Pues no debe de ser muy difícil de programar eso, ¿verdad? No lo sé. La verdad es que, a ver, yo he probado esta versión de Commodore y bueno, tiene sus cositas, pero está muy bien hecho, eso hay que decirlo. Pero luego hay como una especie de una pequeña laguna entre una pantalla y otra. A lo mejor es por el hecho de que todas las pantallas están metidas como datos en el formato de disco, pero luego se mete la versión de cartucho, esas transiciones que hay entre pantallas pues apenas existen. Pero vamos, posibilidad de que salgan para Spectrum, pues está por ver. Bueno, me dice Enrique García, y lo voy a hacer, aunque sea un poco repetitivo y sean varios minutos, aprovechando que estáis tanto, voy a poner la parte del vídeo. Yo creo que a Flunky también se la enseñé porque él estaba también la semana pasada. Voy a poner, si te parece también a ti bien, Ignacio, el vídeo donde sale, que yo no sé si tú estabas la semana pasada, el vídeo donde salen las votaciones de cada uno con su nombre y los 5 juegos que eligió, ¿de acuerdo? Así que voy a poner ese pequeño vídeo. Lo que pasa es que ahora lo tengo que buscar, me vais a permitir un momento, y ya con eso y una breve reflexión, pues cerraremos el directo. Me vas a perdonar un momentito, Enrique, que lo busque y lo pongamos, a ver dónde lo tengo. A ver, acá lo tengo que buscar y no sé dónde porra lo tengo. Vamos a ver si doy con él.
Este no es. Pero bueno, yo sé que mucha gente a lo mejor no lo vio en el pasado directo, pues lo ponemos hoy y ya está, y lo ponemos porque la verdad es que sí, que está bastante, por lo menos para que veáis aquellos que estáis diciendo, oye, ¿qué tal juego no está? ¿Qué tal juego no sale? Pues lo pongo y veis vosotros realmente lo que ha sido, os refresco un poquito la memoria, veis lo que votasteis cada uno en su día y tal, pero me vaya a disculpar un momentito que lo busque porque no lo encuentro, pero vamos, muy lejos no lo debo de tener. Vamos a ver, ¿dónde está? Ahora no lo encuentro, pero vamos, no creo que lo tenga muy lejos. Disculpadme, ¿eh? A ver, aquí no está. A ver si está aquí. Y si no, pues lo busco en un momento, Enrique, no te preocupes. Si queréis hablando vosotros dos algo mientras que voy buscando esto, si me hacéis el favor, porque no encontrará la carpeta donde tengo el vídeo que me pide Enrique, podéis hablar de lo que queráis, vamos, o de vuestras cosas o algo, para que no me quede yo aquí mientras que... Porque tengo ahora mismo el escritorio, no tengo puesto ni los comentarios y prefiero que habléis vosotros. O que, por ejemplo, me gustaría, Ignacio, tú que tienes el tema del blog, que valoraras un poquito, ya que no he tenido ocasión de hablar contigo más en profundidad. Me gustaría que hablaras un poquito, tú que tienes el blog, de cómo ves la producción que hay ahora para el Spectrum, tanto de gente aquí en España como fuera de nuestras fronteras. ¿Tú crees que, cómo ves tú el movimiento que hay ahora, tipo Castlevania, la gente de Bad Retro, que también ha sacado ahora un juego nuevo? ¿Cómo ves tú esa producción? Yo creo que lo veo bastante bien, ¿no? Bueno, el caso de Castlevania es que es un pelotazo así, y nada más empezar el año. Pero bueno, todavía nos queda un año todavía por delante para ver qué más cosas nos vamos a encontrar, ya sea aquí a nivel nacional como luego por gente de fuera. Uh-huh. Ahora mismo pues está viendo que hay alguien que está sacando, bueno, no es, está disponible en el nuevo foro de World of Spectrum un shooting map de estos de metamarcianos. Uh-huh. Con gráficos multicolor hechos con el motor este en Nirvana, de Ignas Aukas. Uh-huh. Que bueno, hombre, yo he subido ayer, creo que fue, un videoclip de, vamos, de un ratillo que he estado testeando con este videojuego, y la verdad que está muy bien hecho para el tema este del motor de Nirvana con sprites con bueno, para los que sepan el tema este del motor Nirvana, que se viene hablando desde hace tiempo, que son los gráficos están hechos pues rompiendo las limitaciones del Spectrum en cuanto al tema de color y demás. Uh-huh. Y está bien conseguido. Ahora, jugabilidad, todavía lo veo muy por detrás de juegos como el Synapse o el R-Type, por ejemplo. Y bueno, eso es una cosa que está ahí todavía, que se está perfilando, no está todavía al máximo de su desarrollo, pero vamos, se puede jugar perfectamente. Y por lo demás, pues RetroWorks acaba de publicar el Padre Retro, como tú decías. Uh-huh. Y bueno, todavía es muy pronto para decir si hay un cierto relajamiento o se vamos a mantener un poco la dinámica de otros años. Yo espero que se mantenga o aumente un poco el número de títulos para Spectrum. Ya es cuestión de con tiempo de que vayan saliendo juegos, pues, a ver, los Mojón Twins, que nos tienen preparados. Uh-huh. Y gente así, ¿no? Bueno, ¿Flunky ha logrado solucionar su problema de audio? No. Hoy tenemos el día. Dice que no. Bueno, de todas maneras voy a pedir bueno, ahora. Si no estamos hablando desde un lavabo, ¿para qué estamos hablando desde un submarino? Desde luego. Lo que vamos a hacer ahora es, os voy a pedir a los dos que muteéis un poquito
Que muteéis los dos. Bueno, Frunky ya está muteado. Muteéis el skip, ahora os avisaré. Y vamos a dejar el vídeo este que quería poner, que me había pedido Enrique García. Que son aquí aparece los nombres de cada uno de vosotros y los cinco juegos que habéis votado, ¿de acuerdo? Son, no sé si son 3 o 4 minutillos de vídeo, ¿vale? Pero lo pongo y así sabéis cada uno, la gente que está aquí que dice, ¿por qué no ha salido este juego? Pues ahora veis lo que habéis votado cada uno y le echáis un vistazo y dais vuestra opinión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Thank you.
Bueno, tú este a Flunky no lo escucho, pero Ignacio, tú no sé si estuviste la semana pasada y viste lo de este metraje que hemos visto ahora. ¿Lo viste tú o no? Lo que habían votado el resto de la gente. El domingo pasado creo que no, ni lo vi en directo, pero bueno, la verdad es que ojalá lo hubiera podido ver, por Bueno, pues supuesto. la pedió Enrique y para eso estamos, para repetirlo. Pues por eso digo que sí, habéis visto que lo que tenían abajo eso de. Espérate que no me veo yo, ni os veis vosotros. Habéis visto que lo que tenía abajo del mundo del Spectrum fue gente que votó a través del portal de Javi Ortiz, de la gente del mundo del Spectrum, y entonces pues lo quise hacer notar así, ¿de acuerdo? Pues para que veáis, esos son, vosotros podéis coger y hacer las cuentas y veréis que los juegos que se han puesto son los que son, ¿de acuerdo? Aquellos que ya no habéis votado, pues nada, ya hemos hecho el top 10 ya. Flunky, tú no arreglas eso ni de coña, ¿no? Bueno, pues te despide, que lo vamos a ir dejando, te despides vía chat con la gente, lo vamos a dejar aquí. De todas maneras, ahora no cortes, Ignacio, nos quedamos charlando un poquito en el after antes de ahora cuando despidan, aunque yo tengo que salir botado de aquí. Que antes de nada, daros las gracias a los dos, sobre todo a ti, Ignacio, que es la primera vez que vienes. Espero que te hayas sentido cómodo y lo hayas pasado bien aquí con nosotros. Y ya hablaremos para hacer algo, porque eso que ha comentado Enrique de los Oscars, pues se podía hacer algo bastante curioso. ¡Flunky! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo puta! Que nada, tío, que quédate ahora en el after a ver si logramos eso, cuelgas y llamas de nuevo o algo, ¿vale? A pacharla un poquito antes de que yo me tengo que salir pitando. Antes de despedirme, como siempre, daros las gracias no solo a vosotros dos, sino a la gente del chat. Creo que hemos pasado un ratito bueno, como cada domingo. No sé ya si van 43 o 44, ya haré las cuentas. Y dice Jesús Martín que qué detalle lo de las carátulas. Hombre, ya que vosotros habéis tenido el detalle de participar, pues yo me enrollo y hago una cosita así curiosa, y ya ese vídeo ya lo subiré editado con una reflexión personal acerca de esto. Deciros que si os ha parecido tanto buena la idea de Enrique García, como si os ha parecido buena la idea de hablar de series viejunas, pues ya estamos en contacto por Twitter y demás, y ya lo vamos hablando. De todas maneras, mañana os recuerdo que a partir de las 10 de la noche tenemos Lunes como Doriano, que tenéis en el hashtag LunesC64. Ya podéis ir dejando vuestros juegos, como han hecho otros amigos, y no lleguéis mañana con las bullas, que ya sabéis que entre que tengo que empezar el directo, que tengo que poner el emulador, que esto y lo otro, se me va la charla. Sí, José Luis, tenemos pendiente una charla de emuladores. Decirle, Flunky, tú sabes que en breve vamos a hablar de emuladores con alguien que ha programado un emulador, que es el propio José Luis, ¿de acuerdo? Así que, José Luis, muchas gracias, no te preocupes. Lo que pasa es que esta semana está hasta aquí y no he tenido tiempo de mandarte un correo, pero no se me olvide, José Luis, y estaremos en contacto, que tengo tu correo, tanto Flunky como yo lo hemos recibido. Así que nada más, a todos, Michael Scott, que no te había saludado, pues ya te despide, Johnny John, Marco Sinvergüenza, Pablo, Lorien, Makemu, José Luis, ya estamos en contacto vía por correo electrónico, Karaguni, Estefan Noel, que ha llegado ahora también, Miguel Cobos, Jesús Martín, David Moya, en Miguel Cobo ya lo he dicho, Nomita, Roberto Herrera, Empajadores, quién más, yo qué sé, todos los que habéis estado, Pablo 23, Antonio Jurado, en fin, pues ya sabéis, a todos, 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 ahí está Flunky despidiéndose como puede, Roberto Herrera, Nansoft, en fin, a todos como siempre, pues a don Enrique García, por supuesto, ya hablaremos de esa serie, Sergio JG, que ha llegado también por ahí lo estoy viendo, Johnny Jones, The All Gamer, Flur, a todos los que habéis venido, de verdad que muchísimas gracias. Mañana lunes, como dirían, Strike Post, Hal, en fin, pues ya sabéis, a todos, todas, daros las gracias. Ahora muteáis Skype mientras que pongo la canción de despedida. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo domingo o mañana en el lunes como Adriano, ¿de acuerdo? Flunky, no vayas a colgar, ¿eh? Así que, como siempre digo, jugad mucho, pasadlo bien. Eva, hasta luego. ¡Saludos! Adiós.